¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Voy a apagar esta luz porque me deslumbra un poco. A ver, aguanta. ¿Y esta reflexión de mi voz? Ahí está. Ahora sí, estamos. Déjame, le abro el micro al buen Rudy. Ahí estás, Rudy. Ya también estás al aire, güey. ¿Qué pedo? Buenas, buenas, mi buen Juan Carlos, el JC Solana. ¿Cómo estás, cabrón? Un sábado, son las 9:15 San Antonio, Texas, 8, centro de México. Sí. ¿Cómo estás, señor? 8, centro de México, y pues muy contento, mi Rudy, de poder estar echando la chelita contigo, como en viejos tiempos. Ya se extrañaba, ¿no? El Discord de Chelita. Cuando estuve en la ciudad de Puebla, pobre Solana, le dije con mal tiempo, ¿no? Le dije, ya, fíjate que en 2 semanas, güey, le dije, mira, cabrón, estoy aquí, güey. Estoy ahorita, hoy, en Puebla y mañana no, güey. Cáile, güey, casita. Sí, sí, no, sí. No tuvimos la chance de vernos, estuvimos ahí muy cerquita, pero mira, como quiera la chelita a distancia, se siente igual. Entonces, saludcita. A huevo, a huevo, a huevo. Y pues bueno, saludos a todos los que ya están en el stream. Rodolfo que dice hola, hola, el viejón, saludos. May Uribe que se conecta, el crew, ya viendo, Rudy no trae, dice ahí el día. Luego con la agresión, cabrón. Luego. Y bueno, vamos a ver, top 8, voy a empezar yo contra viejón. Aquí tengo el bracket. Perdón, un poquito, es un pedo de repente estar ahora sí moviendo la chamba que nos ayuda. Gracias, se valora un chingo el Chichis, que siempre es moderador de los torneos, güey. Es un tema. Pero bueno, vamos, viejón y yo. Ya estamos en stream. Yo voy a quitar el micrófono a mi Rudy, porque la verdad es que no me concentro hablando. Pero tú puedes ir comentando la pelea sin pedos. Yo comento por ti, güey, no te apures, güey. Cámara, pues bueno, voy a poner ya esto. Me voy a meter. Voy a... ¡Ay, papá, qué nervios! ¿Qué tal se comporta el buen Solana con su link de siempre contra un buen Mewtwo que sí trae acá el señor el don viejón? De CRC no he tenido la oportunidad de jugar con él, más que ahorita tuvimos un round que tuvimos mini porque nos surgía salirnos para empezar el stream aquí con Solana. Tranquilamente están como que están haciendo el checkout. Dicen, ¿sabes qué? No hay lag. Yo tampoco tengo lag. Está bien. El boomerang. Empezamos viendo fácilmente con los rayitos. Le pico. Pero me pega el boomerang. Me regresa. Está dominando un poco el viejón. Ya tiene Solana un 74%. 85%. El viejón nada más con 12. Y sí está dominando un poco más el buen viejón. Vamos a ver si Solana puede recuperar un poco de porcentaje. Se ve que está batallándole. Trae la bomba, la suelta, no la puede tronar. Aún así mucho no deja el viejón de presionar. Casi se va solo, pero dice no, aquí viene el boomerang, me agarro del boomerang, me voy para atrás a la plataforma para seguirte surtiendo. Tiene 69% el viejón, Solana con 138. Está un poco parejo, a ver si castigan a Solana. Y lo castigaron, le sacaron la vida por completo. No pudo el señor Solana, no pudo. Pero dice, mira, tiene 101%, yo tengo 0. Voy a ver si te puedo, te tiro el boomerang, te tiro la flecha, te tiro la bomba, te la exploto, todo lo que pueda hacer para bajarle porcentaje a Solana y poder matar, aniquilar, como lo acaba de hacer al buen viejón. Van 2 vidas cada uno que tienen restantes, 11% Solana, 0% el viejón, no lo han podido tocar, agarra Solana, le avienta el side A, le pica A, dice, ¿sabes qué? Aquí te vas. Solana, como todo un buen Link, aventando bombas, flechas, boomerangs y todo lo que tiene en el arsenal, y aún así, dice Mewtwo, no, vete para atrás, aquí mira. Solana tratando de recuperarse, no puede con la pura bomba, se echa para atrás, se mata, se echa el pisar, regresa y está en pareja, solo que el buen viejón tiene una vida de ventaja. Solana viendo por dónde entrarle, como que le entra, como que no, como que dice, sí le entiendo cómo juega aquí el viejón. Pero pues como todo buen Link, de repente tiene alguna vida que se quita solo. Parejo el asunto,
con una vida de ventaja sigue el buen viejón, pero con 73%, Solana con 51%, tratando de mantenerlo con su distancia, el neutral, pero dice viejón, vas para atrás, y vas para atrás, y se recupera Solana, carga el B, el buen viejón lo avienta, diciendo como así te voy a pegar, pero no hizo nada. Mientras tanto, Solana sigue con su spam, como todo buen Link. Buena batalla y se nos fue Solana, viejón. Se quedó con dos vidas, 113 de porcentaje. Muy buen, la primer match ganada por el Mute de el viejón. ¿Cómo la ve mi Solana? No, pues... No, pues sí me chingó. Mira. No, estuvo bueno, estuvo bueno. Pero sí, está perro este men, ¿eh? Déjate, digo, mi Solana. Déjame, pongo tu nombre, güey. Y pongo tu avatar. Y agarro a tu main, que es Link, ¿verdad? Sí, pero. Y juego con tu nombre y digo que soy tú. Aquí no hacemos eso. Estamos de hacer. Y la verdad, no traigo con Link, entonces está ahí peor. Cámara, cámara, venga. Vamos a ver, vamos por el segundo. Este es un 2 de 3. Es la segunda pelea entre el buen Solana y el buen Viejón. Aquí en el abierto, que no es abierto de CRC. Empezamos, la avienta la bomba. El buen Solana, el truena. Tranquilamente el Viejón dice: no, papá. Ahora yo no cago en esto, güey. Cabrón, soy CRC. No voy a bajar a esto. Solamente Solana ya con 35%. Tiene que buscar cómo estarle al buen Mute del Viejón, que es un buen Mute, como lo veo. O Solana es muy, muy, muy malín, pero no, entonces sí, está un poco parejona la cosa. Solana como quiera batallando ahí en el al Mute, alguien que le es más para arriba, el último golpe le alcanza a pegar, Solana ya con 106%, Viejón con 58%, 122% de Solana. Se fue y regreso a casa el viejón, tranquilo, y se fue a la y le pegamos 1, 2, 3, le hacemos como por aquí, como por allá. Solana viendo, tratando, intentando entrar, ver cómo quitarle la primer vida al buen viejón, le sigue bajando por su parte, ya tiene 107% el viejón. Solana en su segunda vida con ya 51%, tiene que matar ya, y ya, y el viejón lo salva. Si no tocaba a Solana, se moría, y dijo: no, tengo que regresar, aunque saque el mail, le voy a decir al patrón, le voy a decir vámonos para arriba, pero vámonos, y se fue. El que perdona pierde, tiene 74%, se gana la segunda vida, el viejón con 10%, se gana 21%, 18%, le voy a quitar poco a poco, carga el smash para arriba, no lo alcanza a conectar, lo agarra a Mito el buen Solana, tip up, gracias el combo, está, como diría el buen Juan Carlos Solana, está la cosa muy pareja. La pareja, los dos con dos vidas, 130%, 190%, casi lo mismo. Y el Solana le saca la vida de ventaja. 0% con una vida el buen viejón, Solana con 106%, pero con dos vidas. Ahí Solana debe de aprovechar el momento que está por ahí. Aventar bombas, aventar flechas, boomerang, bomba, flecha, boomerang, bomba, flecha. Y tratar de sacar el porcentaje posible. Hace un muy, muy, muy mal el upbeat que hace del aire. No había necesidad, pero dice el buen Solana: quiero hacer upbeat, y voy a hacer upbeat. Quiera o no quiera, arriesgue lo que pase, lo que pase. Mito dice: te voy a castigar. Y muy buena castigada de el viejón. Y sigue pareja la situación. El viejón y Solana, los dos con una vida. El viejón con 60%, Solana con 96% de vida. Tratando los dos nada más de ver cómo subir el porcentaje al contrincante para poderle hacer un buen smash, un buen golpe, lo que sea, para sacarlos. Y si el buen viejón le gana a Solana, ya es el 2 de 3 y por aquí te vas. Y casi buen día de Solana, avienta la bomba, pero
No se puede agarrar. Dice, no, yo le pico a la R en el aire, hago un side touch, side pump down. Y no me agarro. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque no me importa. Y te lleva la segunda victoria. Porque no quiero jugar y... Porque no quiero jugar y a la verga, güey. ¿Qué dijiste? No, güey. No, ya, quiero dejar, no quiero dejar al pinche Rudy narrando solo, güey. La chingada de este, güey. Me va a hacer un desmadre aquí. Déjame mato. Déjame mato para controlar, balancear aquí el asunto. Porque pinche Rudy va a mandar a la chingada todo. No, GG's al viejón, la verdad, muy bien. No, jugó, no me bien falló. Viejón, me falló ahí, güey. La verdad es que me empieza. El viejón. ¿Sabes qué? Le mando unas estrellitas. Sí. Unas estrechitas al viejón. La verdad es que yo estoy practicando eso, mi Rudy. Es algo que estoy practicando, el aguantar algo de tiempo en la pelea. Siento que empieza a pasar un tiempo y ya caigo en el superautomático. Voy a poner ya cualquier stage, mi buen viejón, para darle adelante al Smash GG's. ¿Me estás escuchando? Dicen ahí siempre, por el viejón, gracias al buen Rudy. ¡Tan pendejo! GG's, jefe, el viejón. Es Bernie, se juega muy bien. 100 estrellas de Leo, gracias. A Helos, Neji, también 100 estrellas. Gracias, amigos. ¿Por qué no estoy aquí? ¿Saben qué? Disculpen, estaba jugando, no pude ver los comentarios. Vine a quitarle el puesto a Uriel. Si le haya más, buena, patrón. Buena, muy buena. La verdad es que, sí, viejón juega muy bien. No lo, me destanteo, pensé que iba a salir con su King DDD. Y al final, pues no. ¿No? Y pues bien. Dice ahí, Solana. Quiero, aunque seas manco, gracias amigo, y 200 estrellas, gracias amigo Neji. Sí soy manquito, pero pues bueno, perdónenme, güey, pues estoy aprendiendo. Vamos a no, ver qué pasa. Oye, Solana, llegaste tu pocho, cabrón. Pues es porque el Din se dio de Q, güey, si no, no hubiera. Pero pues mira, le ganaste a Bares, ¿no? Le gané a Jonker. Ahí a está. Jonker, pero Jonker es muy bueno con su Yung Lee. Sí, wey. Jonker, la verdad es que sí, Jonker es muy bueno, le escribí ahorita porque creo que es la primera vez que le gano en alguna competencia. Me ha tocado en Club Aros, me ha tocado en torneo y eso, y siempre, siempre me gana. Y ahorita sí fue, creo que la primera vez que se me hizo, pero bueno, saludos al buen Jonker, saludos a todos. Ya le puse ahí mi viejón, déjame ver cómo, ya dale ahí todo el sí, te gané en Smash GG para que... Una vez. Sí, 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 te... Sí, te partí tu madre para que yo pueda ya ver, ver a quién le toca y pasarle la sala al siguiente jugador. Ahí está. No, creo que todavía no tenemos más. Tenemos que esperar, ¿eh? Tenemos que esperar al siguiente, no, top 8. No, tiene Uriel contra Leo, creo. Ah, entonces creo que, no lo, creo que no lo he actualizado. ¿Eh? Chelitas. Güey, hace un chingo de falta, güey. Esta semana sí. Vamos a ver. A gusto, verga, güey. Ojalá no haya hecho algo mal, güey. Porque no está el chichi. Ah, viejón, tienes, amigo viejón, tienes que darle saludos al crew, al buen Ivan Lee. Saludos, amigos. Ya se te extraña. Vamos a verte pronto por aquí. Ya nos prometió que va a regresar, pero todavía no lo hemos visto. Un buen Yoshi. Un buen Ivan Lee. Dice, ay, perdón, solo eran 100, devuélvanme 100. No, ¿qué pasó? Oye, aquí no se da cambio, Neji. Ya nadie le entró al Dragon Ball, ¿verdad, güey? No, ya, pero ¿sabes? Hay que entrarle, güey. Mira, yo le estaba entrando, pero de repente me fui ocupando un poco más. Sí he jugado Street Fighter, ese sí, ¿te acuerdas? El 30 aniversario. Ese sí le he estado echando, güey. Está bueno. Pero está el Fight Gate, güey, también. A ver si le entramos. Vamos a ver quién sigue, güey. Creo que todavía no. Y porfa, viejón. Déjame lo escribo al viejón. Que le ponga que ganó al señor, ¿verdad? Ajá. Porque todavía va el señor contra el que gane de Crew y Jay-Z. Es que creo que yo puedo reportar este pedo porque soy... A ver, ahí está. Ah, no, güey. Lo que pasa es que sí, él está bien. Es que yo estoy reportando por los dos, güey. Ahí está. No puedo reportar por los dos. A huevo, güey. Qué verga. Como son de chichis, es padrote cuando están en torneos, güey. Se mueve todo el cabrón. Ya volví, ingeniero. Es que aquí, conecté sin querer el audífono.
andaba viendo aquí cómo vamos el destino y le jalé el audífono y se desconectó. No mames, güey, no sé qué verga estoy haciendo, güey. Ya reporté uno como si lo hubiera ganado yo. A ver. Que como estoy en las dos cuentas, güey. Viejón, güey. Sí, a ver. Aquí me sale que viejón tiene dos ganadas. ¿Ah, sí? No, me... no va, sí. ¿Por qué, me sale, ¿por qué me sale Gaming Game 3? Porque no reporté. No sé si lo pusiste, que son tres juegos. Pero five. Ya, ya me sale dos también. Bueno, vamos a ver quién. Pero quién no queda y si no, bueno, si no ya está Pocho, ya los vamos pasando ya. Estamos en un pinche por winners queda el Neuquén. El Neuquén en winners, ¿verdad? En losers viene el Leo. Parece que viene directito por DQ contra Uriel. No sé si quieres streamear. Ah, bien ahí. Ahorita, güey. Pero es que, falta Uriel y... A ver, voy allá a darle DQ a Neji. Creo que no está jugando. ¿Está DQ ahorita? Puta, pero ¿cómo se hace este pedo? A ver, aguántenme, amigos, aguántenme. ¿Sí? Esto no me lo explicó el pinche chichis. Deja tú, güey. Se lo dejan a un pinche boomer, güey. Ni siquiera a un... Dijeras tú, es un millennial, ¿no? Acá el Don Solano es un cabrón. Bueno, le voy a ir pasando la... Ahí está, View Match. Sí, busca la pelea... La pelea... Y, güey. Y dale que pasa a Uriel directo, porque sí como que no... Sí, Neji no, creo que viene de Q desde arriba. Entonces vendría Uriel contra... Déjame les aviso en el chat. Uriel contra Jay-Z. El que gane va contra Leo. Bueno, los voy a ir llamando a la sala y si no, ahorita arreglo el pinche Smash GG. O si no, mira, el que va también en el mismo bracket es este, el DRK9, Doctor Canino contra Janus, la que acaba de ganar el buen Tlatoani. Ah, ya vi. Ah, sí, ya. O sea, después dando, si quieres, llámalos al stream para tener un poco de acción aquí en el stream. O DRK9 y Fiorlin. Dice, era 3 de 5. No, pues era semifinal, ¿no? No sé qué hice, güey. Tiene los resultados. Ingeniero. Dice winner semifinal. No, pero es que dice. No sé si lo. Trata el stream, güey. Trata el stream al DRK9 contra Jan, güey. Ya los. Ya los traje. Llámalos. Okay. Ah, mira, aquí le puedo poner ya. Solana 0. Ahí está. Ya está. Ya subí los resultados de la nuestra. A huevo, ya pasó viejón. Voy a pasar a Uriel. Ah, no, Uriel se está dando. Llegó Violín. Llegaron Violín y llegaron. Ah, Jay-Z, no, pero Jay-Z y Uriel no van porque están todavía atrás. Sí, Jay-Z y Uriel no van. Irían Violín y el Doctor Canino, Doctor K9, DRK9. Se queda Violín. Se fue Violín. Ángel, a ver, aguanta. Ángel, regresa, señor. Queremos ver ese Pac-Man que no trae. Violín contra este... Doctor Canino. Doctor Canino. Un violín contra un veterinario. ¿Quién va a ganar? Jay-Z y Uriel sí se van a dar. No, sí, pero eso es para ver quién va contra sí. Leo apenas y allá regresa. Crew y Neuquén tienen que darle... A ver, déjame les pongo acá. Mi buen Violín, saludos. ¿Cómo has estado, señorón? Espero que muy bien. Fíjate, de repente me agarro tú, Solana, contra Violín. No sé si llegaste a jugar este juego. Estaba en Super Nintendo el Tetris Attack. Ajá, sí. De repente, el Violín es bueno, güey.
Y hay un Tetris Attack ahora que se puede con el Super Nintendo Online por medio del Switch. Ajá. Me agarro la reta contra Duolingo y se ponen bien interesantes, güey. Es un pinche juego de estrategia y es un puzzle, güey, que tienes que... No sé, güey. Tienes que jugarlo para entenderle, güey. Es un pinche juego tipo Tetris, güey. Y no, o sea, se arman las retas bien chingonas. Sí, tenemos a Violín esperando a RK9. Solana, márquele o algo. Señor, acelere el proceso. Ya estoy aquí. RK9 se lo solicita en stream. A ver, vamos a ver. Solana. Ahí está, dale de Q al Dr. Canine. Ah, es que Dr. Canine. ¿Cómo? ¿Qué de Q, güey? No, señor. ¿Se va a ir? Dr. Canine, creo que viene. Ah, sí ganó, ¿eh? Viene por losers. El güey le ganó a Jonker 2-0. Le ganó a Kilambalam. Sí. Ay, güey. Bueno, ¿qué pasa, Dr. Canine? Ya ahorita. La Dr. Canine, pero necesitamos que se meta porque si no le vamos a dar de Q. Le empiezo a hablar aquí por el Discord. Ya le mandé Watts. A ver, no se nos voy a cerrar la sala. Violín, métase contra mí. Órale. El buen señor. Me extraña. Ya, señor. Ángel Picón alias Violín. Déjale, pongo un Pac-Man. De los buenos, para que sepa cómo se juega. Échele, señor. Vamos a entretener aquí un poco al público. Dice... ¡Uy! ¡Ya viene, señor! Ahí viene Dr. Canine. En cuanto entre, me avisa Solana. Sí, sí, sí. Yo mientras... A ver, creo que ya entró Dr. Canine. ¡Oh! ¿Ya entró? Déjame ver. Ahí voy, ya vamos a notar. No ha entrado. Déjame ver. ¿Ya entró o se no? 9, CR. Listo, ya entró Dr. Canine. Estamos en el torneo, amigos, número 7 del ranking CRC. Está chida esta dinámica. Son 10 torneos con los cuales los resultados de esos 10 torneos nos generan una estadística para poder rankear a nuestros jugadores en stream. Sí, dice el canal. Dice, ¿cómo? Pero no entró nadie, a ver. Aquí dice... Neo Monkey con Rudy. Y estoy aquí nomás viendo, carnal. Estoy viendo, apoyando a Mr. JC Solana, Juan Carlos Solana nomás. Echando el rol aquí, echando el challenge. Madre, güey. Aquí vengo nomás a pistear un rato. Oigan, y si quieren, Cruy Neuquén, pues se pueden. Bueno, es que es Winner Semifinal. Se pueden dar. Realmente nada más íbamos a trenear la final para que podamos adelantar. Porque Tlatón iba a jugar y queremos verlo también. Pero estamos esperando a que entre el Dr. K9, DRK9, aquí a la,
a la escena con puras mentiras. Nos dijeron, me salí de la partida, güey, porque dijeron que ya venía, güey. Pero me llegó el señor. A ver cómo dice el bracket que va. DRK9 contra Juan Canus Violín. JC contra Uriel, que ya Uriel. Ahí está, fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Cruz Neu, que me están esperando. Falta que llegue el Dr. Canine. Ya no ha de tardar. Si no, que pongan la. No, tiene que esperar el Yecon a ver. No, sino que. Ah, sí, claro. Bueno, si no, pueden darse Neuken y Crew. Y ellos no. Pues si ya están listos. Ya es top 8, güey. Sí, es top 8. Algunos van a adelantar porque tienen compromisos y eso. Ves que luego terminamos pinches torneos a las 2 de la mañana. La verdad es que también lo que queremos es que pues agilice el que quiere que se streame su pelea de top 8, pues díganos, va, si no, la saltamos y le vamos dando, no pasa nada. La idea de esto es el resultado para el rank, ¿no? No, Solana, habla con el crew y con Nuken a ver cómo están, güey. Porque ya están listos los dos. Creo que ya se van a dar Nuken y crew, pero sin stream. Vez, creo que se van a dar sin stream esos vatos, güey. Digo, hay que el pobre de Violín pues le ponga check-in y si da RK9 se lo descalifican, le dan de GQ por no reportarse, pues. Ya va, Dr. Canine. Ya habíamos escribido que ahí viene. Ok. Y del otro lado tenemos Dr. Canine. Falta JC contra Uriel. También ya se pueden dar. ¿Por dónde? Por donde gusten. Esa es la respuesta correcta. Tú muy bien sabes. Por donde gusten darse, pero que se den. Para ver quién va contra el buen Leo. Para ver quién va contra el buen Leo. Ahí está. Contra el buen Leo, aquí tenemos al DRK9 esperando buen Violín, que ya llegue el Dr. Canino, Dr. K9, DRK9, DRK9, como lo quieran llamar, trae muy buen Pikachu. Nosotros lo decimos Dr. Canino. Es el Dr. Canino, o sea, es el veterinario, ¿verdad? Vamos a llamarlo el veterinario, al señor Albert. Al señor Albert. Ah, ¿sabes qué, güey? El doctor del perro, o sea, es el veterinario. Entonces, ¿sabes qué? No estaba leyendo el chat porque no sé por qué en el OBS. Bueno, sigue igual. Entonces, apoyando. Bueno, amigos, ¿qué pasó? Dr. Canine, ¿vas a entrar? ¿No vas a entrar? Dice que ya viene. Pero al final no viene. ¿Qué hacemos, Dr. Canine? ¿Qué hacemos? Pues esperarlo, que se meta, güey. Ya tenemos aquí cuánto tiempo. A ver, ya. A ver, métase a alguien, güey, porque si no nos van a cerrar aquí la pinche arena. Vamos a ver. Que nos avise Dr. Canine cuando entre. Y ay, tengo que cambiar los detallitos. Ahí dice Solana viejón todavía. A ver, chécale el WhatsApp. No, pues soy yo, güey. Claro que no hay lag, soy yo. Pero mira, uy, mira nomás como el agua. Uy. Te va a bailar tantito, baile. Creo que ya entró Dr. Canine. ¿Crees que ya entró? Sí, ya. Listo, ya está. Vámonos, amigos, ahora sí. Algo que nos truje. Espera, no te mates. Déjame te pinche agarrarte, hacerte la cochina, güey, mínimo si te vas a morir con. Para que me cuenten los stocks. Estamos aquí nomás para echar rebane. Cámara, ahí está, ahora sí. Vamos a ver si ahora sí se arma. Gracias a todos los que están donando estrellas. Y eso. No sé por qué aquí, hoy que abrí el OBS, no sé si lo abrí mal o algo,
pero no me está actualizando el chat, no me está sacando alertas. Bueno, pero aquí estoy pendiente del chat. Déjenme, me paso para acá. Y ahora sí, amigos. Dr. Canine contra Violín. Vamos a ver si ahora sí me actualiza el chat. No. Un buen Pikachu contra un muy buen Pac-Man. ¿A quién le vas? Haga la apuesta, señor Lana. No puede. Mira, Violín está cabrón. O sea, es un güey que la verdad sí juega muy chingón. Sin embargo, Dr. Canine, o sea, pues su personaje también es bueno. Dr. Canine sabe manejar bien a Pac-Man también. Entonces conoce el match. Creo que es una ventaja contra Violín. Violín no maneja a Pikachu. Y Dr. Canine sí maneja a Pac-Man. Entonces creo que puede ahí tener una ventaja por el conocimiento del personaje, ¿no? Pero bueno, Violín la verdad es que... Pues bueno, ya lo conoces, ¿no? ¿Qué te puedo yo decir, mi Rudy? No, nada. Sí. Muy buen Pac-Man. Si jugamos, tú sabes que yo uso un poco Pac-Man, me gusta usarlo más que nada por cómo se juega y así. No es mi main, pero me gusta mucho usarlo. Mi Pac-Man contra el de Violín, güey, le gano una de cada 10, güey. Ah, sí, güey. Más o menos, y si acaso. Y son de esos tipos de juegos que no los disfrutas, como lo comentamos hace rato, porque tienes que estar bien pinche concentrado y estar estresado y viendo perfectamente qué es lo que va a hacer el oponente. Como ahorita lo está haciendo el pobre del doctor Canino, güey. Se ve que está como que frustrado viendo por dónde entrarle al... Cómo quitarle más vida todavía al Pac-Man de Violín. Hace el Edge Guard, pero no. Aguanta. No, Pac-Man tiene muy buen regreso. Pero el doctor Canino viendo cómo matarlo. Y es el problema que yo tengo tanto con Pac-Man como con Pikachu, güey. Cómo matar. Puedes bajar mucho porcentaje, puedes aventar un dedo, pero para matar es no tienen algún golpe tan fuerte que no sea un smash attack para poder concretar y finalizar bien una buena jugada. Solana, ¿cómo la ves? Sí, pues tienes razón. La verdad es que, mira, yo creo que ahí Violín tiene ensayados. Hay varios kill confirms, pero sí, de repente usarlo sí cuesta matar. Pikachu tiene él mata en la orilla. ¿No? Pikachu, como acaba de hacerlo, con un down B, o sea, en la orilla puede hacer muchas cosas y puede llevarte así, igual que Pac-Man, que tiene combos ahí en la orilla que pueden llevar. Creo que son dos personajes que no se parecen solo por lo amarillo, ¿no? Sino que también son chiquitos, después como que se ven como pelotitas ahí brincando, dándole por todos lados. Y bien, Violín, güey, ahí ya emparejando. Son de los dos jugadores más valiosos de TRC, o sea, que tienen más rankings tanto en Club Arts como en torneos. Violín, digo, es un jugador más completo, tiene más ranking, le va bien en torneos, le va bien en Club Arts. Dr. Canine tiene más estadística en Club Arts, en torneos. Pues no ha tenido el mismo resultado que Violín, pero pues yo creo que hoy lo que está buscando es subir su puntaje, llegar a la final, ganar y todo para poderse colocar entre los primeros lugares de este ranking 2021, porque ya una vez que acaba, empezamos en enero desde cero, y entonces todo lo que hicimos, ahora sí, vamos a ver qué reset. Tenemos reset, entonces ahorita todo el mundo está buscando. Tiene un reset, entonces aprovechen ahorita que todos los participantes del torneo para subir su puntuación, porque sí, en enero están como perros, güey, puntos, participando más porque pues, esto se va a quedar grabado como el ranking 2022. Y ahí Violín bien, la verdad es que recuperando el match, le dio ahí la vuelta, ahí puede echar el gigante con 7 y 1 mes. Bien Violín, la verdad es que lo que tiene también Violín es que tiene una lectura de juego buena, se empieza a acostumbrar. Esas horas de quick play le han ayudado a saber ahí. Yo creo que mira, él sí sabe matar. Deja tú, Solana, acaba de hacer algo bien importante. O sea, a Pac-Man, tú puedes ser mal jugador, buen jugador, pero a un pinche Pac-Man no lo calculas. ¿Por qué? Te lo pongo así.
Le acaba de poner el hidrante y le suelta la pinche fruta. Y la fruta le pega el agua en el hidrante y la fruta avanza más rápido. O sea, Pac-Man es un personaje, güey, que si eres bueno con Pac-Man, te puedes chingar al que sea. No porque eres bueno, sino porque el oponente por lo general no tiene idea de qué chingados estás haciendo, güey. Sí, claro, es el creativo, ¿no? Sí, es un personaje que con el hidrante, con el agüita y las frutas, tiene muchas posibilidades de hacer cosas diferentes como eso. Tiene en el aire el up A en el aire, güey, no mata, güey. Y lo mató, güey. Es un personaje que es un chiste, güey. Es un chiste y es muy divertido jugar con él, pero si lo sabes usar al nivel que lo sabe usar Violín, güey, no nada más es un chiste entretenido, güey. Es un chiste que te da risa, güey, porque lo ves jugar y dices, no mames. Es un chiste, güey. No mames que hizo eso, güey. O sea, pinche Pac-Man saca sorpresas y dices, güey, tanto como jugador, dices, no mames que hice eso, como contrincante, dices, no mames que me hizo eso, güey. Dices, es lo bonito de Pac-Man, güey, que siento que sí tiene y que ningún otro personaje en el Smash como Pac-Man tiene. Gracias a Leo, que ha estado donando otras 50 estrellas. Gracias, amigo. Dice, The Aircanai no trae. Yo soy el mejor Pikachu de CRC. Ya ven. Órale. Bien, fuertes declaraciones. La verdad es que Leo también ha mejorado bastante, güey. El otro día jugué con él. Ha subido el nivel. Yo creo que todos, ¿no? O sea, va pasando el tiempo, vas practicando y todo. Pues yo creo que todo jugador que esté jugando y practicando y echando de ganas, pues va a estar creciendo, ¿no? Y sí. Y Leo está esperando a ver quién gana entre el JC y Uriel, que ya lleva ganada una Uriel. Entonces, si gana Uriel, otro juego más va contra el Leo, de buen Leonardo. El mismísimo. Va a estar buena la pelea, ¿eh? Va a estar buena también esa pelea. Vamos a ver aquí. Yo que en el OBS. ¿Tiene información del Steam? No. ¿Su transmisión en tiempo real en un navegador web? No. Y al panel de Facebook. Listo, vamos a ver. Es que, cabrón, te digo que normalmente en el OBS me aparecen los comentarios. Ajá. Pero ahorita no. O sea, me aparecen los del Steam pasado. Lo estoy leyendo en el celular. Dice, Uriel no trae. ¿Qué onda, papi? ¿Cómo andas? Confirmo. Venga, ahí está. Dice Violín, confirmo. Confirmo. Pero mira, ya se lo anda. Mira cómo se lo anda llevando el buen Pikachu del Dr. Canino. Y tiene 45% contra, güey. No. Y no se fue. No se regresó ahí, güey. Pero la intención fue bastante buena. Si hubiera tenido un poquito más de porcentaje, sí. Si ese combo hubiera empezado en vez de en 0, hubiera empezado en 50. Hubiera sido el final del buen Pac-Man. O sea, están bien duros los dos, ¿verdad? Los dos presionando con mugres, güey. ¿Qué es lo que los dos pueden hacer? Uno con el hidrante y las cruzas. Y otro con su PK, lo que sea. Este no es PK Fire, es el Pikachu, pero es prácticamente un Thunderbolt. Trae la manzana en la mano el buen Pac-Man. La suelta y dice, no. Ah, te agarro a patadas. Naranja. La naranja no cae. El hidrante no cae. Dice Pikachu, aquí te voy con un tackle. Y avienta. Ataque trueno. Y no puede. Está parejo los dos guardando su distancia. Tranquilamente, despacito. Ya Pikachu con 141%. 148%. Pero regresa a la plataforma. 155% Pikachu. Si no se cubre y no recibe bien ese. Si se lo recibía, se iba para afuera. Está el buen Violín a un golpe de matarlo. Pikachu está igual a un golpe de matar a Pac-Man. Le cae el rayo, pero de Pac-Man dice, no, papá, no. Yo así no me voy a morir. Así no voy a morir. Están los dos esperando a ver quién va a tirar el último golpe, porque es literal lo que les falta, güey. Nada, güey. Un toquecito a los dos. Uno con 100. Un Pikachu con 155 que acaba de matar a Pac-Man con 146. Los dos son unos planecitos. Solana se fue. Se fue el Dr. Karino. Están los dos en cero con dos vidas. Y es un reset. Se vuelve a empezar. Aquí no pasó nada. Solana. Pues mira, la verdad es que
ahí están como a mí me encanta, ya sabes, parejitos. Parejo. Y Violín, la verdad es que ya le había leído bastante bien el juego en el pasado. Creo que nadie se empieza a mixear un poquito más. También se empieza a adecuar un poquito más al juego de Violín, a estar un poquito más atrás, a no avanzar tanto, a no ser tan agresivo. Porque la verdad sí. Es que el pinche Violín, acercas a él y te empieza pero a pegar como con sí. Tubo, cabrón. Entonces, creo que otro canal está ahorita buscando irse un poquito más al lado, no caer en el... No ponerse abajo, sobre todo, ¿no? Es lo que Violín aprovecha bastante y le está funcionando. Digo, cae un poquito más de daño, pero tiene una Violín ahí en la orilla que entonces también puede hacer bastante, bastante daño. También ahí, te encanta matar ahí. Aguas con la llave. Bien. Bien, Dr. Canine, la verdad es que desde como estaba jugando al principio, trata de baitearlo. Está jugando ahorita un poquito ya más cuidadoso. No quiere arriesgar tanto. Violín está buscando ya las opciones, bueno, para adecuarse al juego. Si te fijas, Violín saca diferentes puntas, diferentes cosas, dependiendo de cómo le estás jugando. No aplica tanto el macheo así de repetir tantos movimientos. Así es un poquito para atrás, para adelante, ver cómo le está jugando su oponente y aprovechar eso. Bueno, vamos a ver si se olvidó ahorita un rayo. No, mi... ¿Salió? No, le salió. No le salió, pero sí, era una buena oportunidad para llevar. Vamos a ver ahí. Violín buscando la oportunidad. Aguas, porque tiene ahí un combito que te dejan dentro del hidrante con el agua y con todo. Y está mortal. Uy, güey. Aguantando bastante bien el escudo ahí, Dr. Canine. Están cualquiera de los dos ahora sí con cualquier zapatazo de baño. Así es. Esperándose a ver quién te tira la primera patada. ¡Ay, perro! ¡Híjole! Literal con un dash. ¡Ah! Se fue, güey. Así, güey. Pikachu es un personaje que tiene mucha fuerza y específicamente contra personajes como Pac-Man que son. Son flanecitos, güey, después de cierto porcentaje, güey, se van, güey. Incluso Pac-Man, Pikachu es igual, güey. Pikachu tiene 146, literal, con un Zaire. Ya, yeah, con un hidrante se fue. Uy, güey. Así. Entonces ya, otra vez, 0-0, una vida los dos. Hacen reset, dicen, ¿saben qué? Ahora sí se pone buena la cosa. Vamos a ver, a dar un buen espectáculo, por favor. Déjame conectar por mi celular. Por favor, no se queden. Es que Pac-Man, Pikachu se presta a estar de lejos, nada más tirando mugre. No, peleense, dense en su. Y eso, pártensela. Mauser, como debe ser. Mira, ahí van. Empieza a entrar un poco el Pac-Man de Violín. Se hace para atrás, pero el Dr. Canine no dice no. Perdón. Espérate, véngase para acá. Tira el hidrante. No aprovecha el agüita. Ahora sí lo aprovecha el agüita. Hace el neutral en el aire, el A. Le pega el rayo del Pikachu. Pac-Man avienta la naranja. Y siguen parejos dentro de lo que cabe. 66% del Pikachu, 30% del Pac-Man. Y bien, los dos empujando, viendo cómo entrarle el uno al otro. Por dónde, si por un lado, por enfrente, por atrás. Como buen smash attack, güey. Buen smash attack. De Violín que se lo lleva. Y termina la ronda. Un 2-0 contra el buen... Da DRK9, el doctor K9, doctor Canino, el veterinario. Estuvo cerca, güey. La verdad es que estuvo cerca de irse al tercer match. Lo hizo bastante bien. Vamos a ver aquí cómo está este asunto. Y ahora sí, vamos a ver. Creo que primero vamos a ver. Neuken y Crew ya se dieron. Va a ser la final Crew contra Viejón de Winners. Y ahorita vamos a ver a Uriel contra el Leo primero. Muy bien. Que Viejón y Crew aguanten, déjame bien. Les digo. Voy a pasar al baño de los hombres. Ahí vengo, JC Solana, no me tardo. Ahorita regreso. Dale.
Bueno, pues estoy pasando la sala a Leo y a Uriel. Ahí está la salita, ya se las pasé. Nada más tienen que dar ahí check-in. Ya tenemos finalistas que son Cru y Viejón. Estamos en Losers Quarters. Quien gane de Uriel contra Leo va contra mí. Tenemos ya a Neuken. A Neuken y Janus, que ya se pueden dar también. Viene ya Leo y Uriel. Ya está Uriel, falta el Leo. Mi buen JC. Listo. Y regresamos. Ya está entrando aquí el buen Uriel. Te voy a mandar una foto, mi buena. Mi buen JC. Sí, de un mezcalito que me compré. Cuando fui ahora allá a Cholula, Puebla, güey. De los murales allá, mira. Te voy a mandar una fotito personal aquí por WhatsApp. Me queda un chorrito, güey. Vas a ver en la parte de abajo. Mira. Cuando ves la foto me avisas. A ver. ¿Ya lo viste? Uy. Me hay una cosa de nada, güey. Pero es un mezcal ahí que me compré en Puebla ahora que ando por allá. Me traje dos botellitas de mezcal y dos bolsitas de mole poblano, o debe ser. Cuando gustes mole, avísame, mi suegro, de hecho es restaurantero, y tuvo uno de los restaurantes de los más reconocidos, digo, de su familia, del abuelo de mi esposa y eso, se llamaba La Bola Roja, de hecho si lo buscas en internet, era muy famoso, ahí comió Hugo Sánchez, y presidentes. Muy cabrón, güey, muy cabrón. Y él, cerraron los restaurantes, pero venden el mole y lo exportan a Monterrey, güey. Pues te voy a mandar uno para que lo pruebes, para que te lo eches ahí, te eches un pollito y se lo pongas encima ahí. O sea, mole poblana de verdad, güey. Hasta Estados Unidos, compadre, porque yo... Perdón. Ah, ya te estoy mandando a Monterrey de nuevo. Y yo sé que hablo como regio y la chingada. Pero yo vivo acá en Texas. Ya sé. Te lo mando a Texas, pues. Te lo mando a Texas. Gracias. Sí, pero digo, los manda ahí en Monterrey, entonces. Si Solana, sí. Como a mí me encantan, chiludos. ¿Cómo van? Dice Vares. Pues vamos, Vares, vamos. Sobreviviendo, yo todavía sigo sobreviviendo al torneo. Creo que es la vez que más he sobrevivido. De estos rankings no había llegado al top 8, güey. Y ya había pasado varias veces que habían entrado menos 11 o 10. No había llegado al top 8. Pero bueno, ahí vamos. Yo juego por divertirme y lo que salga es chido. Dice David, quiero jugar. Solana, ya estamos grandes, güey. No vamos a vivir de esto, güey. Bueno, yo sí, güey. Andas mal, güey. Es una distracción, güey. Si la distracción te genera billetes, está con madre, güey. Pero, güey, no nos vamos a estresar, güey. Vamos a pasar chido. Mira, aquí tenemos al buen Uriel contra el buen Leo. Ahí está la pareja, güey. Yo creo que le voy al buen Uriel. ¿Tú cómo vas, Holanda? Híjole, mira, la verdad es que yo también le voy al Uriel, porque Leo, que chinga a su madre. La neta. ¡Qué mamón! Así nos llevamos. No, la verdad es que Leo ha mejorado mucho. No pensé que fuera a sacar a su Little Mac, que es bueno. Pensé que iba a sacar al Pikachu. Ha mejorado un chingo el men. Lo ha estado entrenando Healy. Y pues la neta es que sí, se ve la diferencia. No había visto su Little Mac últimamente. Yo creo que lo sacó también así como para despistar al Uriel. Pero que chingue su madre. Por dos.
güey. ¿Qué pasó, güey? Colaboradores, streamers, son de los pocos que podemos traer de nerde. Uy, no, uy, qué buena el Uriel. Yo lo leyó, yo hasta la primera vida. Yo creo que sí, yo, en la segunda vida sí, el buen Leo va a sacar al. Al Pikachu. Tal vez no le está funcionando la estrategia como pensaba, o tal vez no le está leyendo todavía bien el juego al Uriel. Está brincando mucho, creo que tiene esa costumbre de brincar con Pikachu. Pero Little Mac no es tan brincador, pero bueno, ahí nos cae el hocico y dice, cállate, Solana, yo me voy a checar ahorita otra vida más. Vamos, Uriel, pasearle el trasero. ¿Quién es mejor Mewtwo entre Uriel y yo? La verdad es que viejón sí me sorprendió. No, igual, no decimos, no es bueno. No digo que sea mejor o peor, pero pues, estás acostumbrado a jugar contra el Mewtwo de Uriel. Juegas contra otro y pues tienes que adecuar un poquito más, ¿no? Puedo decir, mi buen viejón, yo he jugado mucho con Uriel. Yo creo que está parejo, güey, la cosa. Está parejo. Uriel se trae. Es buen Mewtwo. Sí, es buen Mewtwo. Fíjate, creo que traigo mejor Mewtwo el buen Gobe. ¿Recuerdas al buen Gobe? Sí, jugué con él apenas una putista. Trae un Mewtwo muy mamado. Bueno, Uriel se lleva la primera muy bien ahí, güey. La verdad es que aprovechando bien, Uriel está subiendo en ranking. En todos los torneos ha quedado ha sido top 7. Y ahorita se quiere colocar en mejores... en mejores lugares. Y vamos a ver qué onda. Y sí, el Gobe, la verdad, se le extraña también a varios. A todos se les extraña. Jugué con él apenas. Sí, la verdad, está mamado. Y aparte, pues, lo mismo, ¿no? Tío, estás acostumbrado a un juego y de repente mocos, güey. Se cae solo ese problema del pinche Gobe. Gobe está con madre y se saca pinches combos que se avienta y se muere. Sí, con 0%, güey. Hace un OP, güey, mal hecho, güey, se transporta para abajo y se murió. Madre, güey. Yo creo que se pone nervioso, güey. Así cuando hay stream y hay torneo o hay así algo, yo creo que se pone un poquito nervioso. Al contrario, güey. O sea, no es que se ponga nervioso, güey, pero es como que empieza, soy una verga, güey. Dame la pena, güey. Y moco, se cae solo. En el Mac de Leo está perro, lo tenía bien escondido, sí, lo tenía bien escondido. Saludos a todos. Para quien no conoce a Rudy, Rudy es un amigo ex-RC, ahora anda con los chotos de Fizz, pero se le quiere todavía. No es cierto. Es buen pedo, man, se le quiere. No, sí, la verdad es que somos... Yo siempre dije que todos somos compañeros y todo, pero bueno, ya sabes, de repente algunos no entienden a los manos. Venga, pues ahí está. Uriel ya cambió de personaje, güey. Los dos. Fíjate, Uriel es bueno con Samus. Por lo que he jugado con él, Uriel, estoy dentro con él en un chatito de retas ahí que tenemos de repente para echar la reta. Yo no entro mucho, pero Uriel sí es muy... De cabello, ¿no? Sí, está también cabello ahí, pero está Uriel y de repente echamos la reta nada más para eliminar. Yo entro muy poco. Pero sí juego mucho con él. He jugado con el Samus. Uriel es bueno. Pero fíjate, se me hace que el Pikachu de Leo sí se lo va a meter, güey. Siento que el buen Uriel debió de haber quedado con Mewtwo, güey, que es con lo que él sabe agarrar buena distancia y todo. Ya lo tiene ya, más masterizado. Sí, güey. Ya Leo con Pikachu, ves. Tiene 3 sí, claro. Vidas de un 3% y se llevó Uriel, güey. Yo sí siento que se hubiera quedado como con Mewtwo. A lo que traía de la plática, porque sí, el buen Leo anda dominando muy muy bien con el Pikachu, que sí le sale bien el juego al Samus Uriel. ¿Qué opinas tú, Solana? Sí, yo creo que pues, tiene también la ventaja, una porque pues, Leo es su main y tiene dominio del personaje, como bien decías. Yo creo que también el buen Uriel hubiera optado por un personaje que ya tiene más dominio de él, como lo es Mewtwo, pero bueno, creo que le está agarrando un poquito, le está agarrando el juego, por algo lo hizo, hasta que esto no se acaba, se acaba, y pues bueno, ahí Uriel, bien llevándoselo, pues la verdad es que el juego de Leo ya es más, funciona bastante bien,
Creo que Uriel ya le está midiendo. Creo que también el stage ahí en la orilla es bueno para Samus. Esa plataforma de arriba hace que caigas ahí arriba y con su player te puede ahí grabar un buen ratito, ¿no? Entonces, vamos a ver, mi buen Rudy. La idea es... ¡Uy, güey! Que todavía queda... Si Uriel gana este, ya se va. Y pues todavía sin llegar a... ahorita a ganar el Leo, yo sí creo que vamos a ver una pelea de mains, ¿no? Si gana el Leo, yo creo que Uriel regresa a Mewtwo. Pero si gana Samus, pues ya ahí vas contra el que sigue, mi buen Solana. Vamos yo, a ver. Yo creo que se la aplicó, Yo creo que también Uriel dijo, ¿sabes qué? Pensó que Leo, tal vez pensó que Leo iba primeramente con Pikachu y por eso le sacó, perdón, pensó que le iba con Pikachu y le sacó a su Mewtwo. A la hora que le cambia de jugador, busca ahí hacerle el counter pick, cambian los dos. Y pues, a lo mejor dice, no, este güey es pichón. Este es pichón. Déjame le bajo, güey, para hacer un poco más de entretenimiento, para el stream y la chica. Ándale, y en eso, mocos, acá mi buen Leo saca a su Pikachu, que anda, digo, está pareja la cosa, sí, tiene la ventaja de una vida el buen Uriel, pero 55%, 66%, no, sí, ya trae buena ventaja. Trae buena ventaja, ahí lo que... Sí, ahí debe Uriel tratar de concretar con lo que pueda, un agarre para atrás y nada, algún tipo de mareo que pueda tener Samus. Y Leo tenía que hacer lo que acaba de hacer, que es literal buscar una forma de entrarle y matar, aniquilar a Don Uriel, que tiene 9% contra 115, 115 contra 9, casi 10%. Ay, sí está un poco difícil para Leo. El Leo tiene que buscar sacar porcentaje de una u otra forma. Pica por aquí, pica por allá, pica por delante, pica por detrás. Pero tiene que intentar y hacer lo que tiene que hacer, que es sacar de... Desafortunadamente no puede con 149% de vida. Smash Attack para enfrente y Samus dice, vámonos. Porque el buen Uriel... ganó las dos jugadas, las dos partidas, sí, y sigue ya, contra la Solana en losers. Madre de Dios. Y... vamos a ver qué me saca Uriel, si a su Samus y a tal. Dicen, ¿quién está en el cast? Es el buen Rudy, mi buen JC. Estoy. Saludos al buen Rudy. Bueno, vamos a ver, ahí está Leo contra Uriel. Creo que Uriel se tiene que quedar. Voy yo contra él. Ahí está, porque tenemos que esperar, la final aguanta todavía hasta que esté el loser semifinals. Entonces ya está Neuquén contra Violín, va ganando Violín. Vamos Uriel y yo, Uriel que se quede en el stream. Y pues... Oye, Solana, están en winners, está Crew contra el viejón. Ajá, tienen que esperarnos. Están todavía. Están esperando, ¿verdad? Sí, okay, sí, sí. Están esperando. Están esperando porque ya después de esta, quien gane de nosotros dos... va contra quien gane de Neuquén y Violín. Y de ahí, quien gane de ellos dos, se va a la Losers Finals. Una vez que tengamos semifinalista de Losers, ya es la final. Después la Losers Final y después ya la gran final. Entonces, Uriel se salió. Le voy a decir que regrese. ¿Ya regresó? Ya regresó. Ahora dígale que se meta. Déjame nada más este... dos peleas o tres, dependiendo el número de peleas y cómo que terminen. Solana contra Uriel. Y el que gane de los dos va contra ya sea o el buen Violín o el buen Neuquén. Ahorita están esperando en Winners Finals también. Porque todavía están en Finals de Loser. Son semifinal de Loser. Está esperando en Winners Final el buen Viejón y el Crew. Tienen ya ahí esperando un rato. Cámara, ahora sí, perros. Van a verla. Hay que darle velocidad, Solana y Uriel. Perdón, es que estamos baneando y eso. Sí. Está bien. Estamos en el Smash GG, en toda la burocracia, ya sabes. Tan fácil. Métanse a Pokémon Stadium 2 y ya de ahí. De ahí es el más neutral. Ese stage está chido porque... está muy neutro, está grande, tiene poquita plataforma, como que no le favorece a ningún
Es neutral, es muy neutral. Ajá, es muy neutral, güey, así es. Entonces, como está para empezar, güey, sí. El Pokémon 2, güey, está con madre. Sí, pero pues bueno, la verdad es que usamos el Smash GG nada más, aunque usamos, por ejemplo, con Viejón nos dimos en el mismo stage y ya después reportamos. Pero lo que tiene Smash GG, güey, está de huevos porque, déjame ver cuál es. ¿Quién irá a jugar este, güey? Smash Bros. Ya voy, ya voy. Yo quiero. Es que sigo, voy a jugar. ¿Qué están ofreciendo? Yo quiero. Chela. Una chelita. Vamos a jugar en Pokémon Stadium 2, de hecho, güey. ¿Ve? Estoy diciendo, ¿para qué batalla en tanto tiempo, güey? Deberían hacerlo por default, el primer juego se hace en Pokémon 2. Ya. Y el que... el que pierde elige y el que gana, pues, ganó, ¿verdad? Y tenemos ahora sí Uriel contra Solana, van para Poké 2. Amor. Voy a. Mande. Bueno, cámara, pero. ¿Me hablabas? No. Dijiste amor, güey, que ya estuviéramos hablando bonito. Güey. Cámara, pues bueno. Voy a apagar mi micrófono para no ser salty con el Uriel. Yo aquí te apoyo en el stream, no te apures, vamos a ver cómo está Solana. Y él está poniendo el mute contra Uriel. Yo estimo que Solana saca su link. Ahí está su link contra el buen Mewtwo de Uriel. Vamos a ver qué dice el chat. El chat dice: el buen Rodrigo dice Sinister Sticks. El que gane invite a las chelas. Opino lo mismo. Les caigo al cast. ¿O qué? Dice el caballo. Cáigale entre más regios, mejor. Digo yo. Empieza la pelea. Literal, se está viendo el uno a lo otro, como que Solana agarró el esquite y dijo, aguántame, compadre. Ya agarré aquí la cuchara, ya le di el trago al esquite, ya la... Ñom, 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 Ñom. Uriel, abajo B, arriba B, a la A, todo bien. Solana y Uriel, los dos dicen, no hay lag, podemos jugar. Adelante, los dos tienen 0% y están esperando a ver. Quién hace el primer movimiento, el primer agarre lo hace Solana, le quita un 9% al Mewtwo de Uriel. Uriel nada más viendo side B, brinco a neutral a ver con qué te pego, ya le pego entrando el primer golpe, lo agarra, lo avientas enfrente, carga su B, no alcanza a hacer nada. Solana en las plataformas brincando, viendo cómo entrarle Uriel, ya Solana con 50%, Uriel con 15%, le regresa el boomerang y trae la bomba. Dice, no, a mí la bomba no me la explotas. Yo la agarro, te la aviento, te la suelto, la explotas, no la explotas. Se queda la bomba en medio, explota sola, agarra el... No sé ni qué está haciendo el buen Mewtwo Duriel, pero tranquilamente tiene 83% contra 24 de Solana. Se quedan los dos viéndose y dice, mira papá, te hago un smash para un lado y te vas a dormir. Y me quedo con 33% de la primera vida que no la han quitado bien. Mientras Solana trata de ver cómo entra, esquiva, avienta cosas, pero buen Mewtwo tiene su side B que dice, no, yo todo lo que me avientes te lo voy a regresar sin problema. Le quita la bomba, por mientras intenta regresarle algo que no fue nada. Solana dice, y te pego las tres. Le hace el smash y lo duerme y pa' enfrente y se va. Tiene 74% Solana de su segunda vida. 75% Duriel de su primer vida, no le han quitado nada. Solana está un poco en problemas. Tiene que ver la forma de entrarle, matar, masacrar a Uriel. Algún smash attack, algún agarre, algún kill confirm o algo para que sí pueda entrar. Ya tiene 82% Uriel contra 101 de Solana. Poco cerrado, dice la bomba, me voy para atrás, mira nomás lo que puedo hacer, dice Solana. Casi, la avienta el boomerang, viene la bomba, la explota, no la explota, sí la pude explotar, pero la regresó, hace el side B, baja con el neutral, lo intenta agarrar, no lo alcanza. Dice, uy, ojalá pudiera tener el hookshot como el buen Youngming, pero no lo tiene, le tiene el boomerang, se lo regresa el buen Uriel, otra vez, y vamos a ver en 3... 2, 1 y no lo pudo aventar porque le pegaba con el boomerang. 1, 2, 3, 4 para atrás y se fue. Una vida Solana, 3 de Uriel con 114%. Le dio un traguito al mezcal. Ah,
Ay, sigue ya con 129%. Uriel, 0 de Solana, que sube a 13, que sube a 29, que sube a 42 con 3 golpes. Señores, 55 con 4. No sabe ni cómo entrar el pobre Solana. Como que sí quiere regresar. Dice, no, mira, ya voy para abajo. Ya no quiero saber nada. Vámonos. Este juego no me gustó. Vamos a esperar al que sigue. A ver cómo nos va. Quería hacerle hacia el lado y se me fue hacia abajo, güey. Perdón. ¿Qué pasa? O sea, pones a jugar una persona a las 9 de la noche que lleva echándose unas chelitas desde las 3 de la tarde. Pues ya no va a jugar igual. No. La verdad, el Uriel... Sí, ya se la sabe, ya juega mucho conmigo. Tengo que cambiar mi juego porque me lee, perfectamente sabe lo que voy a hacer. Yo digo que cámbiate de stage, güey. Cámbiate de stage a algo que tenga plataformas, güey. Porque sí sentí muy cómodo al Uriel, y uno tiene que apoyar aquí al que perdió, ¿verdad? Pues perdió a Solana, le perdió. Hay que echarle la mano, a ver, mira, yo que soy de acá externo, te voy a decir, agárrate con un Final Destination, güey, algo que no tenga plataformas, para que tengas más posibilidad de correr y aventar mugres y aventar todo lo que traigan, bombas, boomerangs, flechas y todo, dice, ¿para cuándo Dean de Caster? ¿Les caigo al cast o qué? Sí, pero nada más tendremos que cambiar la sala porque está de 4 y hay, son los dos jugadores y nosotros dos. Entonces, nada más espérense a que terminen. Uriel ya va a una. No por mucho tiempo. Ahorita le vamos a dar su merecido al buen Uriel. Venga, Uriel. Ya, quédate con Mewtwo, güey. Ya no me desbatallando. No, está cambiando stage. Estamos en ese pedo. Dice, escoge el stage donde te gustaría jugar. Cámara. Denme un segundo. Veamos los ocupos. Dice aquí, por mientras, el buen Horacio, por 2, Uriel, good. Vamos, muy bien. Ah, pichore, me la... Una vez dice, nombre, Solanagot, ¿qué pasó? Ya anda un poquito entrado mi compadre. ¡Listo! Ahora, tienes atrás escrito, güey. A ver, ¿qué dice ahí atrás, güey? ¿Por qué manchas la pared, güey, con Sharpie? Ay, güey, la cagué. No, muestra Solana la parte de atrás de tu... ¿De mi qué? O sea, De tu cámara, güey, o sea, tu pared, güey. Ah, es es un vinil de pizarrón, güey. No, güey, yo vi que en tu pinche pared escribiste cosas, güey, como niño chiquito. Con crayolas, güey, así, güey. No, es un vinil, güey. ¿Te puedes escribir encima de él? Chingón, güey. Ah, sí se ve ahí atrás. A ver, aguántame. Voy a poner la pelea, voy a quitarme los audífonos y voy a partirle la madre a Uriel, ¿va? Ok, va. Aquí yo les medio comento. A ver, Cabello dice, checa, guau, Solana. ¿Qué checa? Cabellito, mi ingeniero, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué dice el buen Gobe? Uy, dice el buen Uriel. No, ¿sabes qué? Solanita, güey, aguanta ambos, güey. No ocupo sacar a Mewtwo. Casi queriendo humillar. Así que Solana tiene que sacar la casta. Tiene que meter todo su arsenal, su boomerang, su flecha, su bomba y lo que pueda para conservar el nombre. Y empieza la pelea. Ya tiene 9% de porcentaje. El buen Uriel con su Samus, que 20% tranquilamente. Solana dice, no, detallito, te voy a agarrar de lejos tranquilamente. Bueno, acá Uriel dice, no, mira, te voy a agarrar, te voy a bajar y te voy a hacer un combo seguro de esos que no tienen chiste pero que jalan. Y Solana dice, no, pues me mato, pues ¿por qué no, verdad? Pero Solana haciendo un self-destruct con menos de 100% de porcentaje, ya tiene 2
partidas y está igual Uriel, 49% Uriel con 3, Solana 2 vidas con 51%, tratando de remediar lo que acaba de ocasionar su Disrupt. Es más por aquí, más por acá, bien, la bomba la explota, no alcanzó a resolver el Smash Attack, pero cae muy bien en la plataforma, se intenta proteger ahí, para que no le tire la bola que la acaba de tirar. Si le hubiera dicho que se la va a tirar, casi lo puede leer y se la aventó. Tiene 3 vidas Uriel con 118, Solana 1 con 11%, Uriel con 136, 145%, tranquilamente sobreviviendo, porque dice, no, mira, este Uriel me va a aventar pura cosa que no me va a quitar, o más bien, me va a quitar mucho, pero no me va a matar. Es el problema de Link. Ya lo alcanza a matar con un arriba A en el aire. Si se le espada al que va, se incruza y se mata. Le tira la bomba. Uno la agarra, dos patadas, la vuelve a agarrar. Se le hubiera pegado con la bomba, que hubiera visto muy bonito, pero no lo pudo hacer. Se vuelve a agarrar por segunda vez, lo agarra hacia arriba. Up B, no alcanza. Solana viendo cómo tratando de estar por todos lados, tiene simplemente 22% Uriel con 2 vidas, Solana con 150 de porcentaje. Ya en las últimas, Solana nada más viendo, tratando de no morir, pero ayer estoy de los muertos. No, güey, ya no. Solana dijo, ya, no, ya estuvo bueno, güey. Ya estuvo bueno, ya. Llegué a donde. Ya llegué a donde tuve que llegar. GG's. Bueno, mi Uriel, la verdad es que sí, chido. Muy chido. Juega bien chido el Uriel, güey. No, juega muy bien Uriel, la verdad es que sí juega muy bien. Juega muy chido y pues GG's, bro. La neta es que bien merecido. Ya avanzó más del top 7. Aguanta carro el güey. ¿Cómo? Digo, lo chido de Uriel es que aguanta carro. Sí, es buen pedo, súper buen pedo, güey. Échenle que ya me ando. No, hombre, Solanagoth, ¿qué pasó? ¿Andas pedo? No, la verdad es que jugó chido. Me cuesta todavía, ¿sabes qué? Todavía me cuesta, aunque no esté hablando, como escuchar los comentarios y eso, me cuesta, pero tengo que acostumbrarme, güey. Que si eres caster y estás casteando y vas a estar jugando, pues hay que acostumbrarse al oído, a todo ese pedo, ¿no? Y pues bueno, bien. Checa WhatsApp, Solana. Oye, ¿te puedo caer el cast? ¿Cómo le hacemos para que entre el cabello? Ah, se lo podemos compartir por Discord. Sí, pero creo que Solana, ponle que el... No, se lo transmito en vivo por Discord, güey. Para que entre. Ah, pero se lo transmito en vivo por Discord para que no seamos 5 en la sala. Cierto, sí se puede. Ajá, inicio mi cámara virtual, mira, ahí está. Y dice, también, y lo ponemos acá, miren, el de Chill and Beer. Y lo voy a compartir, que le caiga cabello. Ahí está, ¿ya viste? Ahí está el stream en vivo. Y aquí está. Listo. Ahora sí, cabello, si quieres, ahí en el Discord de CRC, ahí está, en el apartado de Chill and Beer. Tenemos un apartado, estamos el buen Solana y yo, y Solana está haciendo el stream aparte del stream de Facebook. Sí, o sea, no me lo estoy reflejando en Discord. Sí. Para quien para lo puedes hacer grande si entra el cabello. Pero ahorita quién viene, mi buen Solana, viene. ¿Ya Blue contra Bitcoin? ¿O cuál sigue? Déjame ver. Perdón, es que estoy entre hablando con cabello, transmitiendo en Discord, transmitiendo acá, transmitiendo allá. Déjame ver. Dice character. Déjame nada más reporto los datos de que Uriel me partió mi madre. Ahí está. Y él ganó. Perfecto. Así para que no. Dice que... ya está. Bueno, ya reporté aquí el resultado. Ya
Ah, no, güey, ya me aparece uno. Pero bueno, como yo soy aquí como Master Plus, puedo... Espérenme. Es que el Chichis me dejó aquí con una gran responsabilidad. Mira, en... Uriel 2, Solana 0. Ahí está. Cru contra Viejón. Llámanos a la sala. Ahí está, Cru contra Viejón. Ahí están, ya están en la final. Bueno, realmente... Realmente primero deberían... Cru contra Viejón. Porque de ahí sale... No, realmente primero van Uriel contra Violín. Ellos, los demás tienen que aguantar. Dan chance. Uriel contra Violín sería Losers Final. Cru contra Viejón sería Winners Final. Ajá, pero tenemos que... la Winners Final la dejamos antes de la Losers Final. Para que sean winner y winner. Para que sean final y final. Señor, es su canal, como usted quiera. Ponga al finalista que usted quiera. A huevo, así se habla. Así se habla. Entonces, ¿quién viene? Viene el buen Violín contra Uriel, ¿verdad? Que es el loser final. Ah, dicen que era... dice, creo que es a los tres contra Joy. Ah, dice que Joy y Uriel eran tres. No, porque es cuartos de final. Tú y Uriel eran cuartos, entonces jugaron Newkem contra Janus en Violín y ganó Violín, güey. Entonces, Violín va contra el que ganó de Solana y Uriel, pues ganó Uriel. Va Uriel contra... Bueno. Va Uriel contra Violín. Ahí está el cabello. ¿Eres tú, cabello? ¿Ves el stream? Aquí en Discord. No. Lo estás compartiendo por Discord, ¿no? Ah, en el mismo canal, aquí en el... Mira, ok, ya. No, ya me sale. Ahorita ya, que ya lo haga grande lo vas a ver. Eso para que no hagamos lag en la sala. Sí, no. De hecho, era lo que le comentaba, que sí, luego streameaba por aquí y así ya no había fallas. Sino porque ya tener mucha gente en la sala sí puede tener ahí fallas. A ver. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bien. Déjame nada más aquí ver qué chingada madre estoy haciendo mal. Porque no pude reportar bien el resultado. Acá me sale que es a 3, pero era 2. Chichis, ayuda. Cabello. Ahí está. No le estoy muy bien al Smash GG. Ahí está. Nada más tenía que ponerle subir resultados. Ahí está. Uriel contra Violín. Van en semifinales. ¿Cómo? Y te dices ingeniero de IT, la chica. Güey, si yo lo hubiera programado estaría más fácil, güey. Güey, la gente no piensa... Mira, cuando yo programo, pienso en una regla que me enseñó un profesor que decía que el usuario es un pendejo. Entonces, tienes que pensar así que la gente... ¿no? O sea, hacerlo lo más simple posible. Sí, güey. O sea, yo Smash GG, la Netflix... Me gusta porque te da mucha data y hoy en día la data es poder, ¿no? Pero al final del día tiene algunos pasos que yo pondría más en botoncitos así, ¿no? De ya gané, ¿no? 1-0, ¿no? Así como más. Solana, si tú fuiste el que me enseñó a usar Smash GG. ya sé, pero por eso digo, si yo lo hubiera programado sería diferente. ¿Cómo se llama el de Microsoft? Bill Gates. Bill Gates. Compró Smash GG, güey. ¿Son de la época? Cállate, güey. Bill Gates y yo no somos de la época, no seas mamón. Pero, güey, tú eres de mi época, güey, casi. Ya, sí. ¿Qué edad tienes, Rudy? Yo soy del 87. Sí, somos contemporáneos. Ya valió madre. Ya me dijiste contemporáneo, tanto que me dijiste pinche dinosaurio rey. Güey, yo soy del 84, güey. Cabello. No, no es tanto. Cabello es del 2001, ¿no? No, hombre, no, yo soy del 98. Del 98. Güey, en el 98 era el mundial, yo ya andaba bien pedo. No es cierto, Holanda. O sí. Tú sí. Sí, güey, claro, güey, pues no manches. En el 98 yo tenía 14 años, güey. ¿El 98? ¿Cómo perdimos contra Bulgaria o cuál fue?
A los 14 años en mi generación, güey, ya no teníamos supervisión de los papás, güey. Bueno, pues ¿quién va contra Uriel, güey? Háblenle, pinche. Y se nos pide terminar. Pasen sala. Ahí está la sala. Sí, ya está. Con el violas. El piconcito. El violín. Oye, Solana, pásate el ¿cómo se llama? El bracket en el Smash. O sea, si lo puedes pasar ahí en el Discord para ver cómo van. Ah, lo voy a fijar en lo voy a fijar en los comentarios de Face. ¿Ah? ¿De Facebook? A ver. Bueno, lo pongo todo en el Discord, okay. No pasa nada. Ya me lo pasó este Rudy. En general, sí. Ah, ya llegó Violín. Ah, o sea, el Winners Final es Crew contra el Viejón. Ajá. Y Uriel y... Ah, la mecha y el violín. Está bien, está bien. El violín luego llega de... Llega de... Ay, mira, sí se escribieron bastantitos este torneo. Sí, hubo varios de Kuz, la neta. Fueron casi 20. Es que ya todo el mundo quiere rankear, güey. Ya sabes, como buen mexicano al final. Okay, sí, sí. No mames, ¿yo por qué no estoy en el ranking? Ah, pues métete a los torneos, güey. Motivación. Sí. Cámara, pues ahí está. La verdad es que bien Uriel avanzando. Le fue bien en los últimos torneos. En todos ha estado top 7 ha quedado. Sí, 7. Ahorita avanzó. Y está chido porque la verdad es que es consistente en su nivel. Ser consistente también está chido porque te da buena relación de tu nivel, porque no es así como de pues un torneo saqué 10 vidas y al otro 2, ¿no? Es como que dices, ¿cómo? ¿No? Uriel es muy consistente, Violín también. Estadísticamente Violín va a ganar. Vamos a ver si Uriel rompe esta tendencia, ¿no? Ahí están, amigos. Aquí estamos. Mira, estadísticamente, o sea, el violín yo siento que es un jugador que tiene un poco más de... Hay unos picos de laja ahí. Podría como full ratio, sí, o sea, tiene más probabilidad de ganar, a lo mejor por juegos ganados que tiene el buen violín. Trae un muy buen Pac-Man y un muy buen... El Wii Fit Trainer y esa monita o monito del jugar. Pero Uriel saca. Hay lag, güey, ¿eh? Hay un poco de lag, sí. ¿No será por estar transmitiendo en Smash GG en Discord? Lo tengo por LAN. Es peer-to-peer, güey, sí. Si fuera así, sacaba a Solana, que es el que está streameando. Ah, ¿verdad? Sí, claro, que me sacaría a mí. Es algo digo yo. Lo que noté es que pusieron Uriel contra Briska. ¿Dónde? Ah, güey, no, está mal puesto, güey. Quedó mal el... No, pero en el stream. Okay. Solana, güey, no es Briska, güey. No, es que fue todo un desmadre, los reteros, ese pedo. Bueno, violín ahí. Yo sí veo unos picos de lag. El Edgeguard ahí. Fuertes, ¿eh? Se ve ahí ciertos cortes. Hay que preguntarle, Violín, ¿dónde estás, güey? ¿Estás en el pinche hotel de Mérida? ¿Por qué sigo diciendo cosas? De viaje, jugando en los baños del cuarto del hotel. Porque extrañamente es donde tiene mi conversación. Qué raro, bro. Y usa un Pac-Man. Qué casualidad. Pinche Pac-Man que le beneficia el lag por todos lados, güey. Lo que sí me he dado cuenta es que este violín usa puros personajes de ese tipo. O sea, por ejemplo, Wi-Fi, Min Min, Pac-Man. O sea, puros personajes así que te castran la vida, pero híjole, madre mía. Sí, o sea, puro personaje castroso. Literal. Digo, pero pues le funciona. Digo, pues, a seguirle. Es su estilo de juego también. Yo veo varios. Sí, de repente sí se avienta unos buenos reads que, madre mía. Y luego, por ejemplo, con el hidrante abarca un chorro de área. Sobre todo tiene eso, ¿no? Ve muy bien, Violín. O sea, como que anticipa a dónde te vas a ir, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí, híjole. Ahí lo pudo haber matado. Sí, pero ahí yo sí veo aquí en la pantalla, o sea, no en el OBS, sí veo algo de nada. Están jugando, el
final se están dando, ya saben que pues, aquí el convenio es, no estoy de acuerdo, me mato, ¿no? Sí. Porque luego está cabrón, ¿no? Así el que termina la partida y no, pues, perdí porque tenía lag, pero estuve dando y estuviera ganando. Uy, güey. Los dos están dando, ¿eh? Y aparte, pues, los dos están acostumbrados, son jugadores recurrentes de Quick Play. Ahí está. Y ya lo mató. Buena, sí. La verdad es muy bien Uriel. Lo llevó a... Lo llevó a una vida. Sí, lo llevó una vida y ya casi a matarlo. Bien, ahí sacando la vida el mismísimo Violín. Vamos a ver qué pedo, güey. A ver qué me dicen acá sobre si sintieron lag, si no sintieron lag. Coméntenme, amigos. Igual nada más es porque nosotros lo vemos así. No creo que ha sido eso. Yo a lo mejor sí puede ser por eso, porque o sea, como que como Solana está streameando dos veces, o sea, sí puede ser un problema. O sea, porque lo está subiendo a Facebook y aparte lo está subiendo a Discord, entonces sí. Pero ¿sabes qué? En Discord lo estoy compartiendo como cámara virtual del OBS, güey. O sea, es como nada más un reflejo. Ah, okay. No, sí, es un reflejo, de hecho, no debería haber problema. No es, o sea, no está desde la capturadora, está desde como si fuera mi cámara web. Uh-huh. De hecho, así le hicimos en el... De hecho, qué raro. De hecho, así le hicimos en la, bueno, en la Copa Intercruz, como entraron otros clanes que sí eran muy exigentes con el lag. Ellos nos enseñaron a entrar dos personas a la sala y lo demás pasarlo por Discord, porque si lo pasas por Discord, te desahoga ancho de banda, yo sé, ¿no? Sí, yo sí sabía que podrías de que, ¿cómo se llama? O sea, generar tantillo lag, o sea, aunque fueran más personas, pero o sea, si puedes streamear de que, o sea, solamente una persona y compartirlo con los demás por Discord, pues mejor hacer eso. A ver, ya se salió, ya se salió Rudy, a ver si esto ayuda. Tú lo ves también en Discord, ¿no, Rudy? Sí, aquí lo estoy viendo. Y se ve en o sea, tiene un segundo de lag, ¿no? Sí, tiene, o sea, nada que ver. Ah, sí, voy con Facebook. O sea, a ver, voy a pintar dedo en dos, en una, dos, tres. Ah, está, hoy, no. ¿Por qué eres así, güey? Ahí está, güey, sí. Vamos a ver los comentarios. Perfecto, ¿no te comentaron nada de que si tenían lag o algo? No, güey. ¿Sí pusieron? ¿Sí pusieron? No, se pusieron en Facebook. De hecho, me puso Violín, que nos dé chance a Rudy, güey. Dije, ah, chica, no, pues sí, déjame les doy. Yo lo puedo ver por Discord fácilmente, como el buen cabello. Dice, no, pues déjame le doy un poquito más de bandwidth. Ah, sí, ya vi que dice que nos dé chance el Rudy. Sí, hay bastante lag. Venga, vamos a ver. Uriel Fino dice en el día de hoy. Sí, la verdad es que rifándose, pero ahí lo vean bien. Violín lleva una. Uriel muy cerca. Sí, sigue un poco de... O sea, sí se ve un poco de corte. Ya no están en la sala, no debería... Pensé que sí se iba a matar a Uriel. Ya no se debería el porqué. Sí hay corte feo de la... A ver, vamos a hacer una prueba. Los voy a sacar del stream. Voy a quitar la cámara virtual. Sí, no, pero pues si no, nosotros Déjame ver si... Déjame ver, hay que ver si es eso. Ya lo saqué, ya quité la cámara de Discord. Vamos a ver, ¿no? Sí, está raro Solana, sí. Por lo general, cuando juegas así en... Los que juegan tienen prioridad a los que streamean, a los que espectan, entonces sí. Oye, Solana, ¿cuánto tienes de internet de subida? 75. Qué raro, ¿no? Entonces, no digo, no debería de haber problema. Digo, si hubiera sido de que, por ejemplo, 10 o 20, o sea, a lo mejor que yo sí, que lo streameas por Discord y por el OBS, sí generaría un problema, pero con ese internet no. Sí, no, mira, y es, no. Mira, ahí está, estoy streameando, ¿ves? Les voy a enseñar. Digo, van a ver mi IP y eso, pero no vale más. No creo que sepan hackear, ¿no? Entonces, pinche madre.
Sí, o sea, o lo que podrías hacer, lo que podrías hacer es poner de que de videos a la capturadora, o sea, mira, ver, que sea traigo lo que ves. Traigo 40, traigo 46 de descarga y 20 de subida en el Switch. No, estás bien, ¿no? No, pero no, está súper bien, sí, no. Y en la compu, pues lo demás. No, no, Juan Carlos, yo jugué contigo súper bien, güey. Estaba streameando, estábamos hablando. Y estoy por LAN y todo. Y la compu también está en LAN. Sí. Pues pregúntale a Uriel de que si tenía LAN cuando jugó con el pasado. No me acuerdo quién era. Era yo y no tenía. Fue cuando entré. No tenía lag. Ah, es que eras tú, aparte. Y no pude con él. Pero es que, ¿sabes qué? Luego también depende de la conexión de los dos. Por ejemplo, si yo tengo un internet muy fuerte y el otro no tanto, como que se compensa. Si los dos tienen un internet medio malo, pues sí, se siente mucho, ¿no? Pregúntale a Violín que manda screenshots de su conexión. Ah, de seguro no ha de tener LAN. Creo que ahorita sí anda en su ciudad. Baño así, wireless. Ay. Y en vez de subir las conexiones, suben las chelas en el grupo. Pues sí. Salud, amigos. Ay, saludcita. Vamos a ver, va a regresar el Violín. Ya, mira, sí está subiendo la conexión. Tiene, bueno, el tema. Sí, hay una NAT D con 8 de subida. Cuestionable. Mire, si los dos están de acuerdo, pues denle los dos. Así con lag. Si no, pues. Uy, es torpedo, ¿eh? A ver, le estoy diciendo que intenten de nuevo, que ya no están ustedes en el Discord. A ver, le voy a pasar la sala. Ahí está la sala. ¿Y ahora por qué no entraste tú, cabello? No, hombre, estaba ocupado, fui al cine con mi novia y se me había olvidado que había torneo. Y dije, o sea, ya para cuando llegué, o sea, ya eran de que las 7, 8. Ya. Y dije, no, pues ya no lo voy a hacer. Ya fue. Bueno, igual llegabas a Lucers. Sí, no creo que lo hubiera hecho, la verdad. Y por eso ya no dije nada de que me iba a meter ni nada. La prioridad. Ahí está Violín, vamos a ver si ahora sí jala. Bueno, a ver, déjame pongo el stream aquí en Facebook. Lo van a ver un poco retrasado, eso sí. Sí, no pasa nada. Digo, bueno, mientras no spoilees, todo bien. Vamos a ver si con esto se arregla un poco la conexión. Es un lag test, ya. Al parecer sí, güey. Al parecer esos pequeños megabytes que estábamos ocupando en el... En la transmisión, sí, les están haciendo paro. No se siente ya lag, ¿eh? No se ve. Vamos a ver, que le den. Venga. Pues ahí está el mismísimo Uriel contra Violín. Bien, el buen Uriel cazándolo ahí con el neutral. Creo que es una buena herramienta de Mewtwo para contrarrestar esos avances que hace Violín. Porque Violín brinca hacia ti y va cayendo y... Uy, la verdad es que te hace ahí bastante, bastante bien. La verdad, bien, siendo paciente, metiendo ahí, buscando al Spike, no lo consigue. Aguas con Violín ahí en la esquina. Hay que tener cuidado, ahí le conecta ya el hidrante. Fighteando bastante con el hidrante. Creo que el hidrante es un elemento de distracción, es un elemento de... Sí te pega y eso, pero también te genera bastante incomodidad de que no sabes si lo van a patear o no. Y bueno, llevándose la primera vida el buen Violín, que si se lleva esta otra, no sé si este sea este semifinal, no, esta sí es a 2 de 3, si Violín gana esta, ya el buen Uriel queda afuera. Y la verdad es que la clásica del Violín del hidrante y llavecita, esa no falla. Sí, porque esconde la llave atrás del hidrante, entonces yo no sabía que la llave sí atraviesa el hidrante. Sí. Una muy buena posición. Uriel
ya empatando en vidas, pero casi yéndose. Vamos a ver si tiene que controlarse un poquito más Uriel, para como recuperar un poquito su neutral, respirar un poquito, dejar de atacar, como volver a recuperar la tranquilidad, porque ya el buen Violín le está leyendo todas. Siento que ya está un poquito más en modo automático, ¿no? Y ahí aprovecha Violín esto mismo que les decía, que a veces uno hace movimiento cuando estás, ¿cómo te das cuenta que estás en modo automático? Cuando haces movimiento que no van, ¿no? Bien Uriel ahí, la verdad, bastante presión. Tiene 7% de daño de su último top. Viene bien a Violín y bien ahí clipen esto, amigos. Un spikeazo muy bueno del Uriel, que quiere quiere la neta quiere irse al tercer. No había mucho lag. Igual también el lag les, pues a ambos les perjudica, ¿no? Al final. Y pues, por eso siempre decimos mates, ¿no? Si sientes que no te está sirviendo. Pero ahorita la verdad bastante fluido, Bastante fluido. Uriel sí perdiendo, pero haciendo todo lo posible. Tratando de ya leerle más a Violín. Creo que tiene que dejar de atacarlo un poco y esperar el error, los errores de Violín, porque está haciendo al revés. Uriel, uy, ahí se fue. Uriel estaba yendo completamente a la ofensiva y lo que hizo, se fue y voló. Ánimo. Yo creo que Uriel estaba muy ofensivo, ¿no? Y Violín estaba aprovechando bastante eso para cazar el error. Pues bueno, GG's. Literal, GG's. Ah, dicen que quedaron en que van a repetir la primera. ¿La primera? Sí, que van a repetir la primera, dice Violín, porque como sintieron lag, dicen que no la quieren valer. Es decisión de los dos. Entonces, esta es la primera de Violín. Van a repetir la primera. Ahorita aprovechando que no hay lag. Buen gesto, ¿no? De violín. La neta. Digo, pues a los dos os beneficia. Digo, como que las dos partidas que han jugado han estado muy cerradas los dos. Han estado muy cerrados, sí. Entonces vamos a ver Violín. Que dice, quiere llevarse la victoria bien. Legal. Y aparte, pues quiere darle ahí a pues. Sabe que Uriel ha sido un rival bueno, que hace el fair play, ¿no? Son cuates, son del mismo team. Vamos a darle bien, sí. Caballeros. Uriel últimamente ha estado mejorando bastante. Todos, ¿no? Ha habido un incremento de nivel general. Unos más que otros, pero se nota también las alas, luego también las jugaron, y eso el nervio juega ahí. Factor importante. Y el contacto se toque el factor, no nada. Pero creo que en general se ha notado un diferente juego todo. Bien, pues vamos a ver. Es día. Ay, güey. Se lo llevaba. Uriel, perdón, Violín ya no se la primera vía, pero Uriel le cae aquí bien presionado. 17%. Sí. Esa manzanita pareciera que no mata, pero híjole, pega bien duro. Pega bien duro para arriba, güey. Como mito, güey. Es un personaje ligerito. Ligero. Exacto, le tiras la manzanita con 110 y vuelve el número. No sé, ya la primera vida del Uriel. Vamos a ver si. Ya se la estáis boleando, ¿verdad, güey? El reflect. Está chido. Salió bueno el reflector de Mewtwo, güey. Lo tiene perfectamente elegante para atrás y vámonos. Estamos para excelente. Uriel con 84 contra el Violín con 35, más o menos.
dominando un poco Violín, pero no está muy desbalanceada la pelea, está muy balanceada con mi pareja, era buen Solana, pero también es una Solana, está pareja, tranquila. Uriel se está muy bien, puede echar muy bien el Violín, pero si el buen Violín... ¡Ay, güey! ¿Qué onda con ese forward cargadísimo en la orilla? Tenía 87% y lo mató. Antes de... No, se lo metió todo cargado. Hay en internet Explorer. Ustedes ya lo vimos hace 20 segundos. ¡Y la manzanita, güey! No, vale, güey. Estamos viéndolo por Facebook para poder hacerlo bien. ¿No? ¿Cómo se llama? No interrumpir porque hay lag. Me sale que hay tantillo lag. O sea, se está trabando. No, aquí en la pantalla se ve bien. Ahí es el Face. Está en la verdad, aquí en la sala. Uy, güey. Bien. Yo creo que sí. Ah, ya se compensó. Sí le hizo paro al violín que se saliera. Ay, güey, están parejito. Ya Miguel tiene una pequeña ventaja y ya la perdió. 6, cabrón. Le regresa el... La campanita lo trae en la orilla esperando, wey, a ver quién cierra. Ninguno de los dos, guardando su distancia. Mira, hasta eso. ¡Ay, la llave! Espolear, güey. No, cállate, tú no opinas sola. No, güey, es que todo el mundo lo está viendo conmigo. Lo va a regresar, güey. Le va a regresar la llavecita ahí con el hidrante, güey. Bien. Ahí va. Ay, güey. Déjenme narrarlo, culero. Ahí está. Ya, 140 Uriel, 82 Violín, le regresa bien el hidrante. Ahí está Uriel en la orilla y se lo lleva. No, vamos a ver si regresa Violín. ¡No mames! Con el regreso se lo lleva, güey. Lo tenía ahí Uriel para llevárselo con 102%. Le pegó en la cola, güey. Eso no es válido. Eso no se vale, señor Solana. Bien. Pongan reglas. Manches. Qué buena. Sí, estuvo buena, la verdad es que estuvo chida, bien merecida. Y bueno, ahora sí, crew y viejón. No manches. No, ¿ustedes creen que fue día y malo de Uriel? O sea, tipo, no sé si se hacía a la izquierda, a lo mejor sí sobrevivía, pero... creo, pero no, fue tan pinche el instante que no te alcanzó. Sí, no, es que de seguro no se esperaba que le fuera a pegar en la cola. Porque no. Sí, o sea, sí fue muy, muy random eso. No creo que está, yo no creo que haya estado esperando a que viniera que le pegara el side B de Pac-Man por atrás y le diera. Yo creo que te dijo, no, este se va a salvar nomás y yo me voy para atrás. Pero no hizo DI porque sí estuvo muy repentino. Y aparte el golpe, si hubiera hecho DI, como quiera, el side B de Pac-Man saca de repente sorpresas. Y dice, ¿cómo me mató eso? Pero te mata. Pues buena, la verdad es que Uriel le dio batalla a Violín. Sí, le dio batalla. Sí, estuvo chido. Definitivamente. Viene viejón contra Crew en la final de Winners. Me dieron ganas de jugar, pero ya ahorita no. Parece que Uriel sí trae. Ya van la final. ¿Quién es el cargador, papá? ¿No quieren ir por chela? Que no. Está mi hermana con mi esposo en la casa. Hola, señora Solana, dice el camarillo. ¿Qué pedo con el cama? Muy largo, güey. Luditos, cama, ¿cómo andas? Bueno, pues falta Crew. Llamen a Crew. Llamen a Crew. ¿Contra quién va? Crew contra el señor viejón. Contra el viejón, güey. Que ahí está Crew. Ya está. Crew contra viejón. Esta es la final. La final de Winners. Quien gane aquí. ¿Es 2 de 3? Este es 3 de 5. Ah, ok. Este es 3 de 5. Ojalá el Chichis lo haya dejado bien puesto. Si no, yo aquí lo manejo.
dejó como, como papá administrador. Ya valió madre. Está bien chingón el Smash. Mira, lo chingón del Smash GG es que te saca mucha estadística, güey. Saca muchos datos, güey, así de contra quién tienes mayor porcentaje de ganar, o sea, contra qué otros personajes, pues, cuáles son tus counters más complicados, ciertas cosas que sí sirven, ¿no? Eso Solana lo es todo, güey. La información, los datos, todo. Es todo, güey. Lo es todo, güey. Entonces, si tú sabes, oye, güey, este cabrón, ya las ves como fichas de ajedrez, güey. A huevo. Como jugadores de fútbol, ¿sabes qué? Este cabrón es tu madre, güey, lo voy a poner a completo, güey. Tiene un 68% todavía de ganarle, güey. Ya vale madre contra quien sea, güey. Ya lo ves porque este güey usa main este y no te trae este. Y se pone un poco más estratégica la cosa. Entonces, si como la información lo es todo, es lo bueno que tiene aquí el buen Smash. Sí, sí te ayuda. La verdad es que nosotros, bueno, pues ya sabes, yo tengo hasta de ti, güey, un chingo de temporada 1, temporada 2, temporada 3, temporada 4, temporada... Información que desconozco y luego la vas a vender, güey, por billetes, güey. Me pasas de pinche moche, güey. No, la voy a subir también, güey. O sea, voy a subir ya lo de temporada 1, todas las temporadas, todo así. Va a estar en la página. Obviamente, como lo tenía en Excel, pues no podía reportearlo en repetidores en un sitio web, ¿no? Pero ahorita ya lo estoy migrando a la base de datos, y ahorita migré solamente los que están activos, pero voy a subir todo, güey. Todo para que todo el mundo vea y tenga ahí, decir, a ver, ¿cómo yo alguna vez era de Team Atlas y cómo me iba ahí, güey? ¿Quién estaba más chido? ¿Quién iba mejor? ¿Ya sabes? Y eso te... Y eso te ayuda. Y pues ya, o sea, nada más es migrar la información, porque la página ya tiene ahí los algoritmos para rankear, ¿no? Que es lo que está haciendo ahorita. Es lo que les digo, o sea, vamos subiendo data y de ahí a ver cómo los califica el Big Brother. ¿Qué dice, verdad? El Zuckerberg. Bien, pues ahí está. Cruz contra Viejón. Ven, vamos a ver si van a hacer la test. Ya les estoy compartiendo en Discord a ustedes. Creo que ellos dos normalmente tienen una muy buena conexión, entonces no vamos a tener problemas. Bien, vamos a ver. Gran final, amigo. Un match. Híjole, yo no los había visto pelear ellos dos. A pesar, Viejón ha conquistado solamente en un torneo, quedó en segundo lugar, bueno, en tercer lugar, creo que el cabello quedó en segundo esa vez. Platón en primero, se ha ido bien. 15 de 10 un personaje que de por sí es pesado, y este men sí sabe manejar. Ya tomó el coaching que les dimos a CRCL Stars del buen Adi, y él lo tomó, es un main, y vamos a ver qué tal le funcionó, a ver si lleva el torneo. ¿Cómo lo ven? Lo que estaba viendo es que el crew nada más perdió una, y fue contra este... Contra Violín. Sí. Entonces, a ver cómo le va. Digo, pues va muy bien, de hecho. Se ve un poco lento, ¿no? El stream en el de ustedes. Sí, ¿Discos? Se ve como que trabado, pero pues bien, digo... Y es que lo puse así aceptable. Para que no les... Lo puse con menos... Super menos recursos para que ellos no. Para que no tengan daño. Sí. ¡Huevos, güey! ¡Qué bueno! Le regresó ahí el. Señores, hay regreso. Ya llegaron. Provechito. Dale. Sí, no, yo también al rato voy a ir a cenar. Que me hable. Bien, ahí Viejón. Pero pues de momento aquí. Guardando. ¿Sabes qué? King DDD. Cae bastante. O sea, aguanta bastante. Aguanta sí, bastante. No, daño, hombre. Se puede ir a 300. Pedo. Definitivamente.
Ya llevándose la primera, recién la primera vida del Wild Crew. Y con un poquito ahí llegamos a la 56% rápidamente. La verdad es que Crew ya reaccionando con más reflejos, pues sabe que tiene que ir más lejos. Ese compito de... del clásico. Clásico, de para abajo, ¿no? Agarre para abajo y forward. Entra Crew. Y Samus, Definitivamente, y luego, o sea, un buen Samus, obviamente, aparte de spamear, o sea, tiene que saber colocar dónde. ¡Ay, güey! Ese backer conectó durísimo. Voy a cambiar las etiquetas que estoy viendo que dice todavía Uriel y Crew. Le voy a poner el león. Y el violín. Ya el grab. Madre mía. Loper al forward y no conectó, si se alcanzó a zafar. Uy, pensé que iba a ser el upkill. Pues tiene que mantener esta ventaja, cerrarlo aquí porque creo que el viejón, o sea, aunque tenga 150 le puede dar la vuelta. Sí, sin problema, tiene que mantenerla porque lo mata y como dice, 150. ¡Uy! Bueno, nos cayó el Crew. Pero bueno, sí, 150 en King de 10 como 50 en un personaje normal. Y sí, te puede dar la vuelta. Crew lo aprovechó bastante bien. Se lleva la primera de este 3 de 5. Es ya, ¿no? Ufa, la verdad, así lo tenía que ser. Vamos a ver si te puedo subir un poquito la resolución. A ver, ahí está, creo que ya te voy, creo que ya... Creo que ya te subí un poco la resolución. Vamos a ver, van a banear y hacer todo ese rollito. Sí, hombre, no te puedes por la resolución, digo, con que lo voy a ver ahí medio ver, está bien, digo, para que no les afecte a ellos. No, yo creo que te apoyo nada más en esta pelea y ya me voy a cenar. Ya me hablaron ahorita. No te preocupes, el Crew no trae. Ya me toca mi primer combate. Es que Tlato anda en un torneo también, representando a CRC. Y ahí está, qué buena Crew, Horacio. Y bueno, Crew ya se llevó la primera, güey. Yo, mientras si sigues paseando, creo que sí puede sacar un 3-0. Más el viejón tiene que aprovechar el Rage. Y justamente el gordito. Hace mucho daño, Sam. O sea, le hizo un connect ahí del blaster del 72%. Así la verdad, sí tiene herramientas para podérselo llevar. Creo que este stage también le sirve porque ahí pues puede, con la plataforma de la orilla, que puede hacer ese compito que se lo lleva doble upper y B. Así que hacía mucho el Cisco. Bueno, aunque también hay que considerar que pues en Carlos para arriba está más difícil de matar y más aquí ni... Sí, bueno. De lado, de hecho, la clave va a ser matarlo por los lados. O sea, el Crew para matar al viejón tiene que ser por los lados. ¡Y! Pues bueno, ¿qué hizo, güey? Esa fue la clave para matar al viejón. No, hombre. Uy, con Vito, 42-50. Híjole, no manches. Digo, esto sí se ve complicado. Viejón está batallando para entrar. El grab. Y madre mía. Verga, busca el disrespect. Valió la pena. Valió la pena. La muerte, pena. Ya tenía 100. Valió toda la pena hacer eso. Clipsito, amigos, por favor, ahí. Estuvo. A ver bien, muy bien la Naina, la a ver qué tal, qué bueno. Uy. Me dijeron manteniéndolo arriba. Pero ya, logró pisar para arriba, para el lado. Eso les empezó a traer un chorro solana. ¿Sí? Por el disco. Sí.
No, 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 ya. Ya estoy en medio. Uy, el Lob Smash, güey. No manches. ¿Mande? Seguro porque abrí mi cel y tenía el espíritu esto, tal vez no voy. Sí, no, pero ya. Híjole, no manches. El viejo, sí, se puso las pilas. Modo sexy. Uy. El forwardcito. Cargando el blaster. Uy, pensé que iba a hacer la bombita y luego el opti. Un salto. Híjole, y el crew no deja de presionar. Literalmente ya lo quiere matar. Sí, ya está, ya se lo quiere llevar. Presiona mucho ese men. Yo creo que ahí le va a buscar la patada en la orilla. Y el tilt. Gordito, para arriba. ¡Y! ¡Uy, güey! De puro churro que no le dio el upper. No, el backer. ¡Y! No fue suficiente. ¡Uy! Esquivó el gordo. ¡Uy! No manches. Bombitas. Bombitas. Optin. ¡Uy! ¿No lo mata? No. Uy. Vivo arriba. Densidad, güey. Uy, el blaster. Al próximo blaster. Más de la mitad sí lo mata. Lo que haga lo. ¡Y! ¡No manches! ¡No mames, buen DI! ¡Y el DI! ¡Y lo esquivó! No. ¡Backer! ¡Y ahí quedó! ¡No manches! ¡Híjole, qué buena! ¡Le hizo el comeback! O sea, iban 3-1, o sea, que se suicidó con el Spike y le hizo el comeback, literal. Qué buena estuvo esta pelea, güey. Dos. ¿No? Muy buena. Duelo de titanes, güey. Bueno, compañeros, me retiro, voy a cenar y si todavía siguen, al rato me conecto. Mira, cállate los tacos a ti como yo, güey. Aquí los tengo literal en mi escritorio. Bueno, no sé, si me da chance me lo traigo. Ah, échale. Ya está. Ahí está. 1-1. Es 2-3. ¿Cómo viste, mi Rudy? Híjole, no. Estuvo muy buena la jugada aquí de el viejón. El primer juego no lo vi porque me fui por los tacos. La segunda ya tiene aquí mis tacos y lo estaba viendo en vivo. Saboreándome los tacos. Probándolos y saboreándolos y todo, mi buen Solana. No. Pero sí, este segundo juego lo vi muy bien y sí, llevó la ventaja el buen viejo. Tuvo que manejar muy bien. Ahorita, sin plataformas, a ver qué pasa. Tiene un poco más de ventaja en este tipo de escenario. Samus, el buen Q. Entonces vamos a ver si le favorece el no tener plataformas y poder atacar más directamente al DDD. Sí, no, este escenario no te puedes cogerlo a él. Sí. Van parejos, como quiera. Ya conocíamos a Vietnam, pero antes habíamos jugado contra él. Él era del clan AS. Apenas hace dos meses pasó con nosotros un poco y ahí en la cara es ahí. Ay, es muy de chavo. Con los rucos por ruco. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Con los rucos por ruco. Con los rucos por ruco, exacto. Ya los vemos a los dos más cuidadosos, ya como... Sí, le entran así al golpe, pero están aprovechando el Destination. Sí,
se ve, al menos se ve un poco más tarde en la pelea, más de entrar comparado con la pelea pasada. Uy, ya, no hay listo. Pierda de aquí, va contra Violín. La final de los retos. Casi de 0.96 siento de daño viejón, le doy ahora sí, pero lo aguantó muy bien el club, entonces él regresa tranquilamente con 0 y ya lo levanta a 2.196. El DVD, ah, lo sigue subiendo el buen club, ya lo tiene a el viejón con 195, está un gol de 151. Uy, ya no lo aguanta. Se le acabó, literal, se le acabó el aire. Se le acabó el aire. Y bueno, ahí está. Dos contra uno. Y vamos a ver si el cruce lleva esta. Se va directamente a la gran final. Recuerden que hay un pot. Primer lugar, $300. Segundo lugar, $200. Y tercer lugar, $100. Todos los torneos ranked tienen este incentivo. Vamos a ver aquí cómo van. Bueno, dos para Cruz ya. Está esperando Violín. Siguen baneando. ¿Y cómo la ves? Puede ser que ya Cruz se pueda llevar esta. Terminar con esto. ¿O crees con posibilidad al viejón de darle la vuelta a este asunto, güey? Me agarraste literal con el chico en la boca. No. Dice que no, que yo sí creo que el viejón puede, ¿eh? Darle la vuelta. Lo ha hecho. El chat. Se salió el manco lo último. El cruz y trae, dice Leo, ligeramente mejor que yo. sí está parejona. Y sí la puede ver aquí el viejo. Pero depende del estilo. ¿Cuántos contra uno? Entonces sí la puede recuperar. Gana. Sí. Se van a la quinta. Y ahí en la quinta cualquier cosa puede pasar. O puede firmarla ya el crew, irse directamente a la final. De todas maneras, viejón, pase lo que pase. Perdida no está todo ahí. Perdida no está todo ahí. En la final, quien pierda esta va contra Violín. Y venga, perritos. Nomás pregunta, dice, para los pingüinos. El de Mario Galindo Romero, nada más pregúntenle a los de Fizz. Bueno,
vamos a pensar que no es de Fish, güey. Ya sabes. Luego lo veo. ¿Quién empezó con la agresión, hombre? ¿Quién empezó con la agresión? Es Leo, güey. Leo. Ahí está. Bien, pues bueno. Cámara, el crew. Ahí. Creo que las, esas plataformitas ahí en la mitad. Bueno, como este. Este stage chiquito con la plataforma ahí que no está pegadita a la orilla, le beneficia al buen viejón. Puede hacer un edge guard muy bueno abajo de la plataforma, pero bueno, el cruce la sandwich. Mario Galindo Romero, ¿quién es? ¿Quién es Mario Galindo? ¿Quién es? Pap Pingüino, el de mi Mario Galindo Romero. No, ¿qué piensa Mario? Este, pero ahorita, Mario está. Romero Cartín. Ahí está el mismísimo. Empezando la época, ¿no? Tú solo nada, empieza noviembre, diciembre, como que van a ver esas películas de Cartín. A huevo, películas de Ernesto perdió su puesto. Ernesto en la Navidad. Ya empezaron los holidays acá. Y aquí tenemos al crew. Híjole, lo tienen con 154%. El viejón con 40. Nada más no lo mata. Y para tener un DVD el viejón, o sea, se lo puede llevar. Nada más no puede. Y mientras tanto el buen crew dice no, ahí sí se lo lleva. Así con el side. Me lleva, pero igual está considerablemente pareja, 36% contra 85%, pero un DDD contra un Samus, que el DDD pues es más pesadito comparado. Oye, ¿y sigue el Dr. Gamer ahí con usted? Como que sí, pero como que no, o sea, no participa mucho, güey, está muy tranquilo, no habla, güey. El Snoop sí. El doctor está muy, muy calladito. Está muy ocupado, yo creo. Bueno, ese güey con su DVD. Tres güey dividiendo por game. ¿Quién? ¡Uy! Hablamos de que ya es el comeback. Si viejón se lleva a esta, güey. Si viejón se llevara él. Tiene un poca diferencia de porcentaje, güey, pero con un DD parece de 75 y 0 no hay diferencia. Aunque ya la verdad es que Cruz está filmando, ¿verdad? Yo creo que Cruz ya está pensando en el movimiento para llevársela. Aguas, aguas, ahí puede cargar el mazo. Reverse y adiós. No se va con eso. Vamos a ver, estoy en la orilla. ¿Quién se va a la gran final? Uy, se lo llevó ahí el buen crew. Y ahora sí. Ahora sí, llevan para arriba el buen crew y sube el buen Janus para ahora sí llegar a ver si hay reset. Para que haya reset tiene que ganar el buen Janus Violín. Si no, gana el buen Violín. Y ahora sí, el campeón va a ser el buen crew. Listo, pues vamos a ver. Tienen que reportar ahí resultados. Si no, yo ahorita los avanzo, no se preocupen. El viejón se llevó una. Ahí está. Ya lo subí para que no se apuren. Así que no puedo subir. Juan Carlos, ¿qué es esto? Segundo.
Ahí está Violín. Rápido, ya traen prisa. ¿Yo? ¿Vamos por chelos o qué? Pues yo quiero, pero... Yo no tengo, yo me las acabé, güey. Va a tener que reesquinar a tomar pinches vinos, ¿sí? Pues quiero chelear. Tengo que tomar vino, chingado. Bueno, güey, pero si empeda. Sí, güey, pero la chela es la chela, güey. Vamos a cambiar aquí, regresar las vías a cero mientras. Para que se ponga este chingón. Ahora sí va a haber. Viejón, güey. Esto va a estar bueno. Pura vitamina B. Violín contra viejón. A huevo. Pura vitamina B de violencia. Cambiar a Cruz por violín. Cámara, ahí están. Ya nada más se ve que están ahí. Es que creo que no pueden. Ahí está. Ya desapareció su match ahora sí. Es que no se había reportado en Smash GG. Pues bueno, amigos, ahora sí vamos a ver los últimos dos matches del torneo. La final de Losers y la gran final. Entonces ya tenemos top 3, que es Violín, Viejón y Crew. Vamos a ver quién gana. Ellos tres ya traen premio de 300, 200 o 100 pesos. Digo, son buenos, ¿no? Para aliviar, para las chelas, para la luz. Para los tacos. Y si no hablo Solana es por eso. Mando una chanda. No te preocupes, yo también. Yo también, perdón, si no hablo, estoy aquí poniéndome de acuerdo con los muchachos. Si no hablo, estoy tragando. Fumando unos pipas. Ya sabes, lo normal. Pásalo. David Salazar, es que, güey, no sé por qué, hoy puse mi stream en Streamlabs y no me sincronizó el chat, no me pone las estrellas, no, entonces ahí veo nada más uno Solana, dos Bernie, soy simp de Bernie, dice Camarillos Brothers, Cruz no trae, qué buena crew, mi combo mata mejor, qué buena pelea, cabrón, pero estoy viendo apenas los comentarios, disculpen porque... Les digo que no se desincronizó aquí en el chat del OBS. Cámara. Viene la primera. ¿Cómo ves este match, güey? Ahorita ya que viste al viejón, ¿crees que le haga segunda al violín? Yo creo que le puede hacer pelea, güey. Pero como lo estoy viendo, yo creo que violín sube de aquí para arriba y va a estar buena la final, pero... Vamos a ver si el buen viejo nos da aquí una segunda sorpresa. Saluditos y a reírse. Ya te trajiste la cena, ¿verdad? El Greñas. ¿Mande? Sacaron a Luz. Es que me quedé viendo ahí la pelea de Canelo con mi papá. Estaba bueno. ¿Quién ganó? ¿No acabó? No, todavía no. Está en la mitad. Sí, pero el Canelo sí va ganando. Oye, ¿y tu jefe qué dice que juegas, güey? ¿Mi jefe qué? ¿Qué dice de que juegas? De pues nada, digo, pues... Todo tranquilo. ¿Él no juega? ¿Mande? ¿Él no juega? No. ¡Uy, güey! Sí, no, él pues... Trabaja y pues todo tranquilo, o sea, sí jugó de que al... ¿Cómo se llama? Al... NES. Al NES, sí, pero pues hasta ahí, de que y al Mario Kart, y ya.
Eran mis juegos. Y Ari, ¿cómo se llama? ¡Uy, güey! ¡Uy! Hagan de clip a eso, güey. Y le da un B leidísimo. ¿Esta es la final? ¿O qué es? Esta es final de Luso, güey. Ah, ok. Ah, ganó el crew, entonces. Sí, ganó el crew. Hagan clips, amigos, porque ya saben que mañana se publican los clips en el blog. Entonces, para que quieran ver ahí las jugadas, tenerlas guardadas, háganle clip y ya se descargan y se trepan ahí a la clipen, ayúdenos a tener mejores momentos para que terminando la temporada hagamos todo un video de todos los clips. Necesitamos todos los clips y hagamos un video de ellos. Uy, qué. ¿Fue el dash attack? ¿Qué, güey? ¿El dash attack por atrás? Ok. Eso estuvo muy random. De hecho, el kaboom. Hay un video en YouTube de todos los clips de la temporada 5 y está chido, güey. No, man. Uy, el crítico. Creo que como quiera sin el crítico lo mataba. Tenía 90 y tantos, ¿no? O 100, creo. Se pasó el Pac-Man para el Nintendo. Yo sí jugaba con mi jefe, pero es que yo cuando compramos el Nintendo yo tenía. Ya. Y jugábamos un chingo, mi hermano. Mi jefe. Ya, cuando iba a la primaria, ya. Hasta los 24. Ahí perdí. Uy, güey. Uy, se le salía crítico, no, madre mía. Hay un muy buen héroe, Violín. La verdad, aplicándola bastante en el sector. La mejor magia que puede ser contra King Lee, porque le quitas completamente los golpes. Uh-huh. Uy. Buscando ahí los neutrales. El kaboom, uy, güey, casi le pegaba. Y adiós. ¿Fue crítico eso, o no? No, pero ya lo tenía bastante. Y sí, el dash attack, perdón, el down smash del héroe, sí, saca muy arriba, wey. Está mamado. Uh-huh. El Pac-Man. Es que tus jefes han de ser jóvenes, ¿no, cabellón? Pues... por ejemplo, mi mamá ya va a cumplir 50. O sea, este cumple 50 y mi papá cumple 54 también. Bueno, relativamente. Yo digo, porque para otros son de que, no, están muy grandes. Pues no. Bueno, es que mi jefe cumple... ¿Es del 52? El próximo año cumple 70. Mi jefe hoy cumplió... Por eso ando ya empezado. Ah, sí, viste. Hoy cumplió 66. Ah, buen número. La carreta. La carreta. Pues ahí dices, ¿para qué juego, mi nova? Sí. Jóvenes. Y más para ahorita, ya. Y aparte mi jefe está entero, güey, está bien. Sí. Qué bueno. Aparte tu madre. Bueno, no, pero... Y aparte de 81 no la hacen. Órale, y ya descargamos. Pero bueno. Qué bueno, güey. Longevos. Vamos a ver ahorita. Van 1-0, ¿no? Van 1-0. Power Violín. Vamos. Tiene 35 de 100. Corre, golpea, claro. Qué bueno, mi bar, qué chido, güey. Qué bueno que se cuiden, hay que cuidarse. Chelita es como un poco para carbohidrato. Nada. Tu carro. Chelitos o
Hizo un regrab, o qué hizo, porque le pegó muy rápido. O saltó. Sí, se ve un poquillo trabado. Bueno, pero no han tenido lag aquí y eso es. Está bien. De eso nada mejor es. Mira, este Pac-Man con su hidrante, las patadas, la echa para atrás, no lo echa, la avienta la manzana, lo regresa. Ay, güey, le aventó de todo y lo esquivó. De todo. Y bueno, haciéndolo bien. Atrás, agarrar la fruta, hasta que esté la. Ya le va a poner el hidrante. Llave. Uy, sí lo hizo. Híjole, pero no lo conectó. La clásica. Uy, güey. Otro y se va. Se lo regresó. Bueno, le pegó más bien. Pues se lo regresó. Como quiera, tiene ese tiempo. Uh-huh. De ventaja, el buen. Este güey tiene viejón. La resolución del Discord no va, compadre. Yo también dije. El Facebook de viejón y violín. Viejón con 31 violín, siempre. 7. Uy, güey. Y hubiera hecho el up smash. Y tal vez lo pegaba. Y tal vez lo matamos. El up tilt no fue suficiente. Uy, güey. Llave no le da el. Le da el gordo. Nada, el gordo tampoco. Uy. Van a agarrar un poquito de aire para respirar. Forward. Uy, el gordito. Uy. Respiren, bien colocado. Uy, se lo llevó. Ya se fue. En el 0% contra 108. Ahí tiene que aprovechar el máximo de un viejo. Y darle todo lo que pueda antes de que lo mate, porque es un hecho que lo va a chingar. Entonces, hay que aprovechar, ya tiene 30% el violín, 150 bifón. Y sobrevivió. 170. Y la manzanita. Uy, güey. Otra manzanita y ya se lo lleva, ahora sí. Efectivamente. Uy, le carga el down B y. Uy, la canallita de forwards. Uy, no puedo continuar. Uy, llavecita. Uy. Uy, güey. Buen upper. Otro upper. Uy, güey. No, si le conectaba el otro y si hacía buen día y no lo mataba. 118. Sacar todos los gordos que pueda. El lag. No, pero no el lag. No. Se vea. El disco sí se ve un poco así. El stream aquí en disco sí. Uy, el óptil arriba. Y se lo llevó. No, pero en la pantalla se ve chido. Tal vez en el Facebook, luego hasta ahora como se comía mucha gente, luego se caen un poquito los frames. Ahí está. 1-1. ¿Es a 5 o a 3? Esta es 3-5. Final de Winners, final de Losers y gran final, son 3 de 5. Qué buena el viejón, sí, la verdad se rifó. Jiji. Oiga, mi Leo, véngase aquí mi Leo al disco a platicar. Cáele mi Leo. Oye, Solana, cuando estás compartiendo la pantalla, ¿a qué le pusiste para compartir? O sea, ¿le pusiste OBS o qué te salen configuraciones de salida de video?
Haz de cuenta que desde el OBS activo la cámara virtual primero. Y después en el Discord le pongo como si fuera la cámara web. Le das en la flechita y te aparece, aparte de tu cámara web, te aparece la cámara virtual. ¿Y cómo activas eso de la cámara virtual? En la configuración del Streamlabs. Ok. O del OBS. Buscas ahí una opción en configuración que dice este, cámara virtual. Le das activar. Ya que la activas, ya la puedes usar en Discord. Compartir. Porque si compartes la pantalla, ahí sí ocupas recursos. Se laguea un chingo a la pantalla. Perdón. Yo entré a Discord, pero no sé ni qué pedo. Pues cállale, mi bares. Mi hijo está jugando Roblox. Uy, el rip. Dándole la vuelta, ¿no? Bien conectado, ¿eh? Ya como que ya le agarró el juego de violín. Sí, no, lo está matando súper temprano y eso lo le beneficia bastante. O sea, lo está matando con menos de 100, casi, casi. Sí. Está buscando ahí el... 91. Kill, güey. Ahorita lo va a buscar. Ahí está. ¡Uy! ¡Ay, qué hueva, güey! Le pegó por atrás, güey. Es amigo ya para ver. Oh. Solana, sí, ya. Y el hidrante, uy, no fue suficiente. Uy, otra vez. Ya no tiene saltos. Uy, si lo va a hacer. Uy, spikeado. Uy, pero sí regresa. Pac-Man sí regresa. Uy, güey. Si ves. Si hubiera sido cualquier otro personaje, ahí, adiós Nicanoa, ahí quedaba. ¡Uy, güey! Hombre, Bijón está jugando con todo. No, pues ya no tiene nada que perder, 179, literal. El hidrante ahí, y sí, no, ya tenía bastante. Sí, no, digo, tiene una ventaja muy... ¡Uy, güey! Muy cabrona. Viejo, güey, me he dado cuenta que cuando mantiene el juego seguro, güey, se pone bien pinche agresivo y juega mejor así, güey, así, siendo agresivo juega mejor el viejo que defensivo. Que no le está dejando hacer nada a Violín. Como su momento psicológico, ¿no? Pone así bien heavy, güey. Que se aventó para hacerle totalmente dominante el viejón. 2-1. Yo digo que se echó unas espinacas, güey, en una pipa. Sí, verdad, güey, sí, completamente diferente al primer juego. Esto es, algo se metió. Esto es más que me dejó comprar Facebook. Gracias, 20. Gracias al buen Uriel. Muchas gracias, amigo, en verdad. Todo suma, todo ayuda. En verdad les agradecemos mucho a las estrellas porque pues queremos hacer este proyecto todavía más grande, más y más grande. Y pues todo el apoyo, súper ayuda. Dice, buenísima, chis. Bueno, falta una, ¿no? Todavía se fue esa 3, mi buen violín. Sí, es 3 de 5. Esa 3 de 5. Falta una. Todavía puede hacer el comeback. No sé qué les haya dicho el Smash GG. Ah, es que el Smash GG ya los llevó a la final, ¿no? Tienen razón. Este sí era... ¿Era 2 de 3? Sí. Ah, porque era loser. Sí, no, ya. No, sorry, no. No. Bueno, pero ahí está, viejón contra Crew. Ahí está, voy a llamar a Crew. O sea, tipo la de losers, la final de losers, ¿no es 3 de 5? Es que violín, la cambiaron, ¿ves que, ves que se la hicimos de peda al chichis? De que como la final de Winners sí era 3 de 5 y la de Losers... perdón, la final de Winners era 2 de 3 y la de Losers 3 de 5, ¿no? Y yo creo que ahorita lo configuró... No, pues las dos. Yo creo que las dos. O sea, deben ser las dos. Pero ahorita la configuró así y ya el Smash GG ya nos llevó. Yo no sé cambiarle, güey. Yo creo que ya la dejamos aquí, ¿no?
Ya ellos dos dijeron que... Pues... Ya, sí, ya. Mira, ya, ya se fue Violín, güey. Ya. Dice, no, pues esa bueno. Es de 5. Ah, porque regrese. Ahí está. No, ya está. Ya, los, ya lo mandó automáticamente el Smash GG. Lo mandó a la gran final. A Viejón. A Viejón. Ajá, contra Cruz. Como diría un primo mío, el que chingó chingón, ahora sí. Ya, pero bueno, el Chichis ya nos compartió un video, súper buen pedo, de cómo se usa el Smash GG. Está súper chingón porque te ayuda a configurar un torneo, todo ese rollo, dura como 40 minutos. Es algo básico, ¿no? Para tal, pero sí nos ha ayudado porque... si uno piensa que está así de nada, pues voy a archivo organizar torneo, ¿no? No, si quieres sus chistecitos a madre. Sí, la neta, sí. Pues yo cuando te pedí la ayuda, pues fue porque me pidieron que yo organizara un torneo. Ajá. Yo ahí nada más agarré el formatillo, o sea que tipo que te salen los formatos de que ya están preestablecidos. Y pues ya, y luego de que no metía la liga del Discord y que no funcionaba y que no sé qué. No, o sea, un guato. Pero o sea, al final sí pudo salir el torneo. Pero sí, sí fue un show. Sí, ya. Ya nos dejó todo masticado. Y bueno, vamos a la gran final. Nada más estamos esperando a Crew. ¿No sirve Facebook? ¿Sirve? Bueno, ¿qué dice? Uriel, casi no se escucha Leo. ¿Reo? No, no es Leo, es Cabello. Ah, Cabello se escucha bien. ¿Reo no es Reo? No, es Rudy. ¿Es Rudy? Yo. Mi Krupa campeón. Como que Krupa lo perdimos. Un chingo de hambre, güey. Chingo. ¿Tienes hambre? No. No me ibas a alburear, ¿verdad, culero? Digo, el que tenga hambre, pues que coma de esta que ya está grande, ¿verdad? ¿Qué vas diciendo? Ahí está, ya le avisé al crew que ya está la final, por si andaba un poquito perdido. Mi crew pa' campeón, dice Leo. Ahí está el buen crew entrando y ahora sí, gran final de nuestro torneo número 7. Ya 7 torneos, güey, qué rápido. A veces no se nota el tiempo, güey. 7 torneos de 10. Faltan otros 3, falta el 8, el 9 y el 10. Creo que terminan en diciembre. Y esto nos va a ayudar a dejar el ranking 2021 un poquito más claro. Un muchito más claro. Ahí está, vamos a ver. Ya están haciendo ahí sus baneos, todo el rollo en Smash GG. Saluditos ahí al buen Rudy, al Rubiel, al Violín, al Dean, al Cabello, a todos los que andan por aquí, al Bares. Y te Leo, todo el mundo. Dicen que el que no se escucha bien eres creo que tú. Ahí está. Saludos también al Yayan Chávez que se acaba de conectar. Ya estamos en la gran final, Yayan. Crew contra Viejón. Mm.
Estuvo bueno este torneito. Está buenísima esta rola, ¿no? De Castlevania. De hecho, el stream, o sea, tipo el juego, yo no lo escucho. O sea, nada más lo veo. Ah, es que no, en el OBS, como estoy pasando cámara virtual, no pasa el sonido. Ah, ok. Sí, no, pero aquí no hay falla. Dice, ¿quiénes son los finalistas? Es Cru y Viejón. Mínimo me enchoricé al trato, dice el Violín. Muy buena, Violín, la verdad, rifado. Tercer lugar. Que nos comenten cómo irá Tlatón en el torneo. Tlatón lo está representando en un torneo de Smashbox. Entramos ahí y Tlatón ganó y se fue ahí a concursar contra los que ganaron de otros clanes. Queríamos acabar esto temprano para apoyar a Tlatón. Creo que, bueno, ya viene la última pelea, no acabamos tan temprano como pensaba. Pero bueno, estamos en el cotorreo. Tampoco trae, dice Rudy. Voy a cambiar los nombres. Viejón contra Cru es ahora, no es Violín. Qué buena, muy buena participación del Violín. Ahí está Cru. Voy a captar las vidas. Cero. Y Viejón sale con su Mewtwo. Cambiándole el juego ahí. Cero, cero. Uy. Pues bueno, amigos, apóyennos donando estrellas, compartiendo el stream, dándole like, compartiendo, comentando, haciéndole la mamada, lo que sea. Sí, como puedan apoyar. Como fuera. El snipe. Híjole, yo pensé que sí, que Viejón iba a reaccionar y para regresárselo. Los dos personajes de Luriel. Dándole ahí los colazos, no se lo puede llevar, pero... No, está metiendo muy buena presión. Uy. Buscándolo abajo, uy. No concreta. Uy. Buscando el spike. Uy. Uf, el colazo. Uy, no se lo llevó. Y con el neutral lo regresó al escenario. Lo sacan. Uy, güey. Y cayó directito. Un teleporta al forward. Ese Mewtwo sí. Otra. Bombita. Ya. Uy, güey. Si lo hubiera soltado antes, sí lo mataba. Sí. Se hizo el get up normal. Justo tiempo. ¡Y qué triste, güey! Y ahí lo tenía. Uy. Y creo que se mató. Sí. Sí, a lo mejor pensó que tenía el salto, de seguro. ¿Sabes que este stage, como no tiene la pendiente esta patinada? Ahora sí. Sí. Uy. Híjole, ya con otro backer, ahí se lo lleva. Y justamente lo está buscando. El Cru. Y el dash attack. Y el DI. Y... Híjole, no manches. Ya hasta a nada de morir. Y ahí quedó. Bien, muy bien el Cru, güey. La verdad es que salió a arrasar, güey. ¿Quién es el que está en winners? El Cru, ¿no? Sí. O sea, bueno, ¿quién no ha perdido más bien? Cru. Ok. Este Viejón regresó desde Losers.
Si Viejón ganara, las tres irían al reset. Pero pues Cruz dice, aguante en vara, ya me quiero dormir. Solana tiene hambre, también quiere cenar. Y se lleva la primera. Uy, tengo un chingo de hambre, güey. Ahorita terminando el stream. A ver si estás ahí. Aliméntate de esta, hambre, ya estás grande. Aquí traigo una nievecita bien rica que me compré. Raspadito de Nis. Cabello, ¿tú juegas Fortnite? Pregunta Uriel. Sí. Pero pues lo juego muy, muy casual, la verdad. O sea, sí. Digamos que me sé defender. Pero sí, no hay. O sea, comparando a los pinches pros que la mueven así súper cravón y los edits, digo, tampoco. Oye, caballo, ¿ya no jugaste Pokémon Unite? No, ya no jugué. Digo, es que justamente en esa temporadita, o sea, sí me gustó mucho. Pero luego empezó la escuela otra vez y los exámenes y fue como que, ah, qué huevo. Y pues ya nada más jugué Smash. Sí, de hecho, antes también jugaba mucho este COD con mi hermano y mis primos. Pero pues ya dejé de jugar y pues ya nada más empecé a jugar Smash. Oye, ¿volviste de la escuela? ¿No te has graduado ya? Pues, no. A mí todavía me falta el siguiente año. Bueno, el siguiente semestre más bien. Y ya. Sí, no, a mí todavía me falta. ¿De dónde estás estudiando? ¿Ahí en Monterrey? Sí, ahí en el TEC. Ok, me creo que me habías dicho ingeniero químico. Ingeniero químico, sí. O sea, quieres trabajar. Correcto. Para el narco y eso, claro. Digo, pues a mí me gustaría, pues en una planta o una automotriz estaría chido, pero pues ahorita estoy haciendo prácticas en, ¿cómo se llama? En una textil. Y lo que está reciclando así de que fibras. Y está chidilla. Uy. Y híjole, si hubiera sido cualquier otro escenario para arriba, sí se lo llevaba. Uf, la bombita Loptil conectando seguro. Uf, la bombita. Clásico. Down throw affair. Bombitas. Otra vez. Uy. No manches, no lo saca. No puede incorporarse al escenario. Oye, ya lo logró. Uf, apenitas. Uy. Uf, buen forward. Uy, quiso anticipar el salto, pero no pudo. Uf, el down tilt. Uy, bien esquivado. Uy, regresa el gordo, pero no le conecta. Uf, buen backer. Uf, el roll. Uy, y el Didi está gordito y aguanta vara. Uy. Ah, ya. Ya no pudo hacer nada. Sí, me la está aguantando, tratando lo que puede aguantar el viejón, pero... Forward. Uf, buscándolo. Pero buen air dodge. Uy, el gordo. Uy, lo busca. Uy, pero no concreta. Uy, el upkill. Uy, güey. Ah, chis, ¿cómo lo mató, güey? No vi, güey. Se trabó. Uy, ese escudo. Cuidadosos.
Ya cualquier error del viejón me va a costar la mano. Pero bueno, es que, ay, güey. Como trae ahí a Chris, ¿sí se lo puede llevar? Ah, se quedó congelado. Uy, viene ahí el bear. Buscando ahí con los proyectiles. Está descargando bien. Ya le cambio la posición. Viejón. Se lo llevó. Sí se lo llevó. Se lo llevó por el lado. Yo pensé que se iba a alcanzar porque le iba a mandar más para arriba, pero no. Bueno, crew. Pues ya la segunda. El crew ya, a una. Una partida de ganar. Ya, yo sé que viejón ya para este momento ya está medio en estado etílico, seguro. A ver, confírmanos, viejón, en el chat. Ya desde hace rato también estaba cheleando el men. Si jugamos COD. Ah, juegan Call of Duty. Leo juega Call of Duty. ¿Ustedes juegan Call of Duty? Yo la verdad intenté, mi compu no da, güey. Sí, yo sí. En el Warzone y pues el Black Ops cuando pues ya creo que hoy o ayer salió el nuevo Call of Duty, si no mal recuerdo. Yo quiero hacer. Y hoy mi hermano dice que está chidillo. Pero bueno. Ey, falta una. Sí, falta una. Pues dénsela. Si el Smash GG no la marca, pues dénsela. Ah, sí, es que el Smash GG. Dice 2. No, sí. Sigue abierta. Dice 2-0 y sigue abierto. Pues dénsela. Otra vez dejó 2 de 3. Yo creo que ahí el chichis le falló la configuración del Smash GG. Pero pues ya no necesitamos el Smash GG, estamos en la final. Aquí yo tengo mi Smash GG que dice que vamos 2-0 favor crew. ¿No? Saludos al buen Tlato. ¿Cómo te fue, Tlato? Cuéntanos. La verdad es que queríamos terminar hasta temprano para irte a apoyar. Y ve, ya van a dar las 11. Ya llevamos casi 3 horas de stream, güey. 4 horas de torneo. Mi esposa me va. No manches. Amarrar y a. A dormir, güey. Hoy duermo en el sillón, amigos. Oh, está mi hermana aquí en la casa. Está mi esposa y mi hermana. Tengo una hermana, acaba de cumplir 25 años. Más, mucho más chica que yo. Bueno, 13 años. 12 chocados. Ahí está el crew. Contra viejón. Pantalla. Esta podría ser la última match, amigos, si gana el crew. Uy. León en Smashville. A huevo, el perrito cantautor. Pues, me encanta, güey. Cancioncitas de... También curadas. Son de huevos, güey. Yo, pues este escenario le beneficia totalmente a... ¿Cómo se llama? Al viejón. Así este Samus no puede tener tanto espacio para usar sus proyectiles. Pero él también se las va a ver oscuras porque no va... ¡Uy, güey! El chill break, casi. No va a poder usar tanto el gordo. O bueno, quién sabe. Depende cómo lo aproveche. ¡Uy! Ese backer, híjole. Híjole, manteniendo en la orilla. Uf, el gordito se le alcanzó a pegar.
Fue el forward. Combo de 43. Uy. Un gordito para la orilla. Buena conversión, pero no fue suficiente. Y ahí sí, ya se lo lleva. El roll, gratis. Las bombitas. Down smash. Buen get of attack. ¡Ay, güey! No, hombre, fue por todo con ese forward. Híjole, ya el escudo lo tienen bien chiquillo. ¡Uy! Aguantó vara. ¡Ay! ¡Uy, güey! Buen spacing que está teniendo el viejón, pero... ¡Uy, güey! Ya con cualquier cosa se va. Y efectivamente. Posible última stock del viejón. Vamos a ver si puede hacer el comeback. La verdad. Se ve que está dominando todo el match. ¡Ay, güey! Pero cualquier descuido podría costarle caro. El óptil. Güey. Y se lo lleva. A ver, posibilidad de comeback. Güey. Las bombitas, el spawn de bombitas. Se le intenta leer el roll. Forward. Buena. Güey. Buen parry. Güey. Para abajo, para lado. Híjole. Güey. Optil. No. Down smash. Güey. Y ahí quedó. No, nada que hacer. Ya, pues, estuvo muy dominante. Sí, se arriesgó mucho con el forward. Pero pues tenía que hacerlo. Ya tenía que hacer algo. Y pues bueno, amigos, tenemos campeón de este torneo, que es Crew. Pues rifadísimos todos, dice Leo. Como dije, campeón salía entre Crew y yo. GG, salvo en Crew. 1000 estrellas el Leo. Muchas gracias a Leo, güey. No mames. 1000 estrellas ya merece el Leo un privado en Juárez. Voy para allá. No, muchas gracias, mi hermano. ¿Qué hubo? ¿Quién ganó? ¿Quién va a invitar la caguama? Dice el más peor Martínez. Pues ganó el buen Crew. Él va a invitar la caguama. Ahí falta una. Y Rudy aquí está comiéndose unos tacos. El viejón no trae. Pues buena, muy buena. Muchas gracias, amigos, a todos. A Leo, que está donando 1000 estrellas. A todos los que estuvieron donando estrellas también, compartiendo, dándole like. Al buen Rudy, que nos estuvo acompañando. Al buen Cabello, que también nos estuvo acompañando. ¿Cómo vieron el torneo, amigos? Pues yo los pedacitos que vi, pues Uriel ahí sí sorprendió. Y también el Crew bastante dominante, también ha mejorado bastante desde las últimas veces que he jugado contra él. Pero sí, o sea, tanto Uriel como el Crew mejoraron bastante para este torneo. Sí, la verdad es que es súper chido. ¿Y tú, mi Rudy, cómo andas? ¿Ya estás ahí? ¿Ya te dormiste o qué pedo? Sí, me sale que creo que apagó el micrófono. Ah, sí, ha de estar... Le ha de haber llamado la señora Rudy. No, es que, discúlpeme, andaba comiendo. Ah, anda echando la cenita. Andaba echando el taco. Y aquí, pero por el luego escucha el... Me muteé.
Pero no, muy bien el torneo que se dieron todos. Más allá el violín, hombre, hombre, no hizo nada. No, no muy hizo nada. Nada, nada, se jugaron muy bien todos. El crew y el viejón dando la sorpresa ahí. Muy buen Samus, muy buen DDD. Hubiera estado bueno ver al cabello ahí dentro, nomás a ver qué tanto sigue, ¿verdad? Sí, siempre que juega el cabello llega ahí a los tops. Pero bueno, pues esperemos tenerte en el 8, 9 y 10, mi estimado. Sí, pues ojalá se dé la oportunidad y sí se pueda. Pues bueno, faltan todavía 3 torneos, amigos, para cerrar el año con el ranking de CRC. Espérenlos, ahí está en la página de Facebook, están los eventos, también en la página web. Ahí también subimos los videos de YouTube, los resultados. Mañana estarán viendo los clips en el blog. Entonces síganos, ahí está la página, síganos en Facebook, síganos en las redes que puedan, que tengan. Y pues bueno, nos vemos en 15 días, es el torneo 8. La próxima semana, como es puente, no habrá torneo, pero estamos en contacto, ¿no? El lunes tenemos Money Match. Nuestro lunes de Money Match está Pleskey contra Leo, está Dean contra Bernie. Hay varias Money Match el lunes, las vamos a streamar. Martes, final de ida de la liga. Miércoles, torneo dobles. Y jueves, final, vuelta de la liga. Entonces estén conectados. Esta semana tenemos algo de actividad de lunes a jueves y después descansamos el puente, ¿vale? Estamos en contacto, amigos. Cualquier cosa que necesiten, ahí nos vemos en el chat y pues nos vemos. Luego, Recita.